Cori, Sabri, feliz día, chicas. Muy feliz día y a todas las mamás de todos los que estamos acá. Muy, pero muy feliz día. Hoy tenemos un programón. Hoy vamos a estar analizando todo lo que hizo Milet durante esta semana, que dijo Martín Salgue, te mando un besito. Laura Ufal había anticipado esta situación. Le habíamos dado pocas horas de vida a esta pareja y finalmente sucedió lo que todos esperábamos. Le voy a dar la bienvenida a mis invitados primero. Él va a bailar la salsa en trío. Es un gran bailarín. Es como que todo lo que va haciendo zafa. Él te pone cara de póker y va zafando. Canta, cantamos. Bienvenido, Lizardo. Claro, Lizardo, muy bien, el Ponce. Cantar nunca más. Cantar nunca más. Pero cantabas muy bien. Sí. Mejoraste un montón. Cantaba. Sí. Te quiero avisar que a fin de octubre, principio de noviembre, parece que estamos haciendo como una promo, ¿no? Estamos. Fines de octubre. Se abren seis cuotas sin interés. En América. Tres parejas entran de nuevo al bailando. ¡Vamos! Así que vamos a estar contando los candidatos. ¿Te postularías para entrar a bailar? No sé. No sé. Te da un poquito de. Me gusta más verlo, creo. Te gusta más hablar desde ahí arriba, sí, ¿no? Estoy contento ahí arriba, pero la verdad es que siempre la pasé bien en la pista, por eso fui participante 2 años y me encanta. La verdad es que la energía que se siente ahí y lo que son los ensayos, estar ahí es muy. Entonces te vamos a postular desde acá, Lizardo. Y arruinamos la vida. Y al lado con su sombrero de. Está divina. De Alan Faena. Es punta. Estamos. Recién llego de punta, mi amor. ¡Ay, qué linda, Coqui Ramírez! ¡Siempre! Y la revelación: el hombre que sacó más 10 es. Que no se esperaba mucho de él. ¡Kenis Palacios! ¡Ay, el coafer! ¡Hola, Kenis! ¡Hola! Qué bueno que llegó Lizardo y se quede en el streaming. ¡Ay, sí! Sí, lo quieren que se quede. Que sí. Saquen a toda esa gente que está ahí. Bueno. A todos. Sí, a Sardo en lugar de Coti. ¿Eh? A todos. Sí. A los 9 en el streaming. No, son los igual al conejo lo limpiaron. No, yo los quiero, son mis compañeros ahora. Lizardo lo limpiaron al conejo. Ayer hablábamos con. Sí. Ah, y no. La cara que pone. Nadie pidió que vuelva el conejo. ¿A dónde que vuelva? Al streaming. Nunca estuvo. ¿Pero para qué va? Pero el conejo nunca. Sí estuvo. No, Holder estuvo. Alexis Quiroga también. El conejo estuvo. Nunca lo vimos al conejo. Pero iba a estar. No, estuvo. En el viento. Por él lo digo. No, lo que decían era como que no les rindió mucho por lo que estás diciendo. Bueno, lo estás terminando Coti. De hundir. Lo dijo Coti. Coti lo dijo. Coti, no me mires. Coti lo dijo, como lo confirmás. Y hoy, atención, este día de la madre, sí. Tenemos unas diosas. Ay, tremendo. Porque no siempre las vemos ahí que, mira, es esto. Marcelo y Salud hacen. Sí. No, me encanta, porque además se juntan entre todas y el mensaje es como que cobra otro valor. Total. Le vamos a dar la bienvenida a las bailarinas, que todos las vemos, las amamos. Las vamos a conocer hoy un poquito más. Sandy, bienvenida. Lina. Mel, bienvenida. Gracias. Y Candy, ¿cómo andan, chicas? ¿Bien? Bien, muy bien, la verdad que re contentas de estar acá. Sí, súper felices, la pasamos bárbaro. Convivencia full, todos los días. Pues están ahí todo el tiempo, son como el jurado del pueblo, ¿viste? Y son tremendas iguales. Ellas ven todo, tienen su gremio. Ellas piden 10 también. Bueno, sí, no te lo voy ellas a tienen su. Pará, ¿tienen sus preferidos, decís? Sí. ¿Cuáles son? ¿Y las que son bailarinas? ¿Coqui? Bailarinas yo soy preferida de las chicas. Digo que es favorita. Ah, mira. ¿Son más de hinchar por la gente del streaming o por los vintage? Los mata. Pero de él. Se paró Coqui. La cara de Coqui. Vintage llamamos a los que ya vienen trayendo mucho bailando, que entienden el juego. Hay 4 nada más. ¿Quiénes son los Coqui, Mónica Farro, Lourdes. Ah, Mónica Farro. Coqui, Mónica Farro, Lourdes. Noelia. Y Noé. Noé Pompa. El Tirri. Sí. Lo queremos. Antes no dijeron nada, dijeron al Tirri lo queremos. Sí. Esperen que termine de presentarla. Martina, bailarina del conejo, bienvenida. Ah, mire la bailarina. Morena, la bailarina de Kenis que la están rompiendo. La rompe, Nenu, que Nenu esta semana. No paró. No paró de hablar. Igual no, no me dieron respiro. No te daba respiro. Vos ahí cargando los sanguchitos. Yo con vos no hablo, ¿qué dices? ¡Ah! ¡No! ¡No, no! ¡Para! ¿Por qué?
paso, perdón. Y Steffi, es bienvenida. Hola, Steffi. Bienvenida, bienvenida. ¿Qué pasó acá? ¿Qué me perdí? No ¿qué sé, te dice que? Si me hacía 10, 10, 10 atrás. Mentira, no sé. Hacía 0, 0, 0, 0. ¿Les gusta cómo baila Kenis? ¿Es de sus favoritos? Sí, baila bien, baila bien. Sí. ¿Sí? Baila bien, dijo. Baila bien. ¿Quién se ríe? ¿Quién dijo eso? Baila bien, dijo. Te tiene el miedo. Que bailas bien. Ah, sí, bailo muy bien. Bien. ¡Ah, bueno! Te tiene el miedo. Muy bien, Kenny, muy bien. Miedo te tiene, me parece. Están amenazadas todas. Nadie dice nada. Va con la tijera. Hay que decir a las tres chicas que están ahí, hermosas bailarinas, ¿sí?, que para salir de esas sillas y pasar de este lado, tienen que darse un beso con un participante. ¿Qué? Laura, por favor. No, Laura, ¿qué te pasa? Eso es vintage, Laura. Yo me senté ahí y no me besé con nadie todavía. No, chicos, no hay que besarse con nadie. Igual que está besando a nadie. Escucha lo que hablo. De a una. Escucha. Digo que estas tres chicas hermosas que están allí tienen que entender que para salir de esas sillas y pasar de este lado, se tiene que dar un beso con un participante. Igual hay que yo querer no me salir beso también. Con de... nadie. ¿Por qué lo decís? More, vos te chapaste. Lo digo con humor, para que vean. ¡Ah, no! ¡Justo a Kenny! ¡No, te chapaste a Martín y ahora pasaste! Pará, igual Nenu es re talentosa. Son talentosas, gracias, claro. Sí. Pero, todas son talentosas, chicas. Sí, pero de todas. Ser talentosa, ser figura, sí, en esta carrera, para tener estelaridad, hay que tener escándalo o romance. ¡Ay, no! ¿Qué prefieres, escándalo o romance? Escándalo, grita Gaby. No, escándalo. Siempre es igual. ¿Eh? Prefiero talento, pero... No, talento sí. Pero además del talento... Ok. Y talento ya lo tienen, chicas, y son hermosas. ¿Escándalo o romance, chicas? Y bueno, romance, romance. Romance y después viene el escándalo. Más divertido. Romance primero, escándalo después. Sí, claro. Si te van a pelear, tarde. Nenu la tiene clarísima. Romance y escándalo. Bueno, hablando de escándalo, Nenu, quien nos habla, es la nueva bailarina que lo va a acompañar a Martín Salhue después de que Milet... No sé si fue una decisión, ahora lo vamos a hablar con Gaby, si fue una decisión particularmente de Milet, si fue de común acuerdo. ¿Viste cuando una pareja se separa que es? Fue de común acuerdo, nos queremos. No, felicidad para ellos. Si no aparecía Nenu, seguían bailando hasta el fin de concurso. Yo creo que Salhue está más feliz que Milet. Por favor. ¿Sí? ¿Sí? Por supuesto. Sí, ¿qué no? ¿Por Salhue está qué? Y porque Salhue va a ser figura. No va a estar más al costado. Pero perdón, ¿hay un chat ahí? ¿Qué dijeron? ¿Lo tenemos en el chat? ¿Qué chat? Dijo eso. ¿Crearon otro chat? No, yo hablé con Martín y está muy contento. Muy claro. Está feliz. Total. O sea que hay un chat de figuras. O sea que Martín ahora lo tenían como bailarín y ahora pasa al chat de figura. Ah, mira. ¿Lo tenían como bailarín? No, no, estuvo siempre. Siempre estuvo. Siempre estuvo. En el chat. Sí. ¿Y Milet estaba? No. ¿Y por qué Milet no estaba? Porque hay un montón que no están. No están. No, hombre, es que no está. Milet, ¿qué más? Chicos, los chats son la desgracia. Bueno, está muy dividido esto. Porque cuando yo estaba en el bailando, había un grupo, estábamos todos. Había gente que no quería estar, pero no es que había grupos y subgrupos. ¿Y ahora? Y ahora este chat se llama Joda. Este chat se llama Joda. O sea, no es de trabajo. Están ahí. Fernanda Sosa, 15 seguro. Participantes. Dictá los nombres. Fernanda Sosa, no, Guido no seguro. Guido sí. Guido está en todo. Está Guido. Guido está en todo. Ponele, todos amamos a Lourdes, por lo menos. Y no está, pero porque no está. Pero no porque está, claro, no está original, de joda. Es el original. El original, ¿cuál? El primero, claro, como que le cambiaron el nombre de los Gran Hermano y lo volvieron a poner. ¿Pero quién es el administrador? ¿Quién decide quién entra y quién sale? Todos somos administradores. ¿Por qué no están todos? Si se Ay, sí, tal cual. Yo voy a agregar a todos. Bueno, agregamos. Agrega ahora. Empieza agregado. No, chicos, no van a agregar a todos. Los Gran Hermano no están. ¿Cuando están todos? No, claro. Los Gran Hermano no están. Los Gran Hermano no están. Sin hermanitos. Mira cómo te lo digo. Sí, sí, hay. ¿Quién? No, no. Juliana, Juliana. ¿Quién armó ese grupo? ¿Está Juliana? Ay, ¿Coqui, Coqui iba diciendo todo? ¿Los OnlyFans están? Sí, sí, están. ¿Los OnlyFans están? Sigue Romina, la Romina Malespina. ¿Se acuerdan la pareja erótica? Están en el chat. Romina Malespina. Y la foto del chat es... Nelly. La foto del chat es Nelly. ¿Los OnlyFans? El chat es Nelly. No.
Eso, bueno, Nelly que no se entere porque los va a putear en todos los idiomas. Bueno, vamos a ver esto, porque en otras épocas los cambios así, las disoluciones de pareja generaban, la verdad es que mucha crítica. Crítica de la gente de afuera, crítica dentro de los compañeros. Vamos a ver cómo se resolvió esto de Milet y lo debatimos, mirá. Fuerte el aplauso para presentar al señor Martín Salgüe y a la diosa de Perú, Milet Figueroa. Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido. Milet, te lucís mucho, sabés vender, sabés comunicarte con la cámara muy bien, resolviste todos los obstáculos que se presentaban en la coreo, pero el obstáculo mayor lo tenés al lado, se llama Martín Salgüe. Chicos, ustedes son como la pareja sexy de este certamen, ¿no? La bomba sexy, el chico que está en sex, que muestra el cuerpo todas las noches. A esto le faltó cercanía, le faltó más sensualidad. Claro, vos sos actriz, él trabaja en un show erótico. ¿Miedo a qué tienen? Un disgusto, chicos. No. ¿Disgusto? Sí, querido. No. Para mí esto es un disgusto porque yo esperaba mucho más. Buenas noches. Chau. Cero. No creo que nos merezcamos tan bajo puntaje como cero, no me representa para nada, estoy bien picona, pero ya me motiva también para la próxima gala a traer algo mucho más arriesgado. ¿Saben qué me pasa? Que esta chica es una bomba. Sí, vamos, bomba. Y este ritmo es una bomba. Bomba. Y no vi esa combinación de estas dos bombas en este ritmo acá. Me dio mucha pena porque vi el ritmo anterior, a pesar de estar de viaje, estuviste espectacular. Y dije, wow, ahora con este ritmo va a ser un fuego. Y el fuego hoy no lo vi. Cuidado. Tres. Uy, Dios. Particularmente lo que pasa en el equipo es que ninguno de los dos es bailarín. Entonces la coreografía se adaptó en que en 3 días la tuvieron que armar con ellos, que son dos personas que no son bailarines. Yo quería bailar bachata, quería bailar algún ritmo latino porque desde que llegué quiero bailar latino. Entonces, bueno, Martín se puso también la camiseta, me dijo, bueno, te voy... Porque claro, él no es bailarín y en 3 días aprenderse una bachata es complicado, ¿no? Yo he tomado clases de bachata algunas. Habíamos pensado dejar los ritmos de línea y salón más adelante por él también para que pueda, digamos, un poco adentrarse al mundo del baile. Pero claro, es un proceso, todo es un proceso y hay que entender también el puntaje. ¿Podría bailar un poquito con mi compañero, por favor? Por favor, baile con Milet un cachito. A ver, póngale un cachito de bachata, a ver, por favor. Señora Milet, la veo siempre una bomba sexy con una gran sensualidad, pero yo no veo que gran diferencia entre el bailarín profesional y lo que hizo Martín. ¡Vamos! A luchar por la pareja y por el bailando, no por los egos un poquitito a descansar. ¡Vamos! Me gustó. Señores, el voto de la señora Moria Kazán para ellos es un 7. Estamos diciendo con Laura justo, es una bomba ella, ¿eh? Claro. Claro. ¿Está un poco creída, Milet? ¿O Opa. ¿Cómo la perciben? Fuerte esto, ¿eh? Yo no. Silencio. ¡Ay, qué silencio, chicos! Nadie dijo no, nada que ver. Veneno. Claro, nadie dijo no. Mira, yo te puedo secundar a Sabrina en esto, en información. Sí. El equipo de coach de Nenu y de Salvo están muy felices de que Milet no esté más en ese equipo. El equipo entero. El textual es... Muy felices, sonrisa de 22 dientes, así, ¿viste? La azafata de sonrisa, así. Que como que se sacaron un peso encima, ¿pero por qué? No indagué mucho, mala mía, pero sí me dijeron que estaban Tampoco muy felices. Tampoco te hubieran dicho No mucho. Me hubieran dicho, por eso no indagué. Bueno, por algo se quedó con él también, ¿y ¿no? Y vos, Abri, tenés algo más. El coach. No, percibo eso y como están todos ahí adentro, quería saber. La vi a Mel con el micrófono que casi hablaba. Yo jamás la saludé a Milet. No, nosotros la saludamos en maquillaje, quiso salir con nosotras, la invitamos y todo y nunca respondió. Bueno, pero bueno, no, bueno, ella quedó sin internet, chica. Pero no nos respondió. Para Mirta, nunca más. Ni no, gracias. WhatsApp y Milet, ¿no? No nos respondió directamente. Ah, no dijo, no, chica, yo no soy de salir, gracias, la próxima. O sea, les clavó el visto, como dicen. Claro, una de las chicas le mandó. Es que ella dijo, no tenía amigas. Que no tenía amigas, que estaba sola.
Ya sabemos. Y nosotras la incluimos y bueno. Tieron buena onda. Ah, no. Se hizo nuevas amigas. Nuevo para... feeling. ¿Tiene como amigas doble Milet? Cara. Seguro. Yo nunca la vi con nadie de amigas. Chicas. El silencio de Nenu es genial igual. Vos tuviste eso, que hacer nota. Si querían que sea su amiga, fueron. ¿Cómo? Si quería que sean sus amigas, fueron. ¿Por qué decís ¿Por qué? Eso, Kenny? Y porque dice que siempre, nunca la vio con amigas. Bueno. Claro, no, se la... Pobre, viene sola del Perú, está claro, sola. Claro. Pero bueno. Vino con la mamá. No les contestó, le tenemos que preguntar a Milet qué pasó. Por ahí bueno, se obviamente sin batería. Bueno, es una chica un poco más grande. Denise, atendé bueno, pero las caras. Sí, es verdad, es más grande. Denise, atendé las caras de Nenu. Atendé las caras de Nenu. Ella estaba al lado mío cuando el equipo de Salwe... Claro. Oh, ¿Qué bueno dice Salwe de cuando están ahí tomando ese vino y comiendo ese sushi? ¿Qué dice Martín? ¿Está aliviado? Está contento, sí. ¿Está contento del cambio? ¿No la pasaba bien con Milet o sí? No, es porque no es bailarina y ahora tiene una bailarina y aparte soy yo, entonces... ¡Ay, la amo! Pero ¿tiene una bailarina? Oh, soy yo. Una situación que a mí... No, no sé cómo lo habrá tomado Martín, calculo que lo debe haber charlado con vos, pero cuando ella dice, ¿puedo llamar al bailarín profesional? ¿Viste? Fue como dejar en upside a tu compañero. Claro. Vamos a ver justamente eso. Gaby, ¿lo tenemos? El momento que ella llama al bailarín de bachata, ¿lo podemos ver? Mira esto que vos nombrás, Cora, lo vamos a ver por si alguien se lo perdió. Terminan de bailar y ella llama a su bailarín profesional y ahí es donde arranca todo esto que termina en la disolución. Mira. ¿Tuvieron coach de bachata también? Sí, sí, mira, ahí están después. Los chicos, mis maestros de bachata que son un fuego. Los conozco a ellos dos, ustedes estuvieron acá también. Sí, sí, sí. ¿Podría bailar un poquito con mi compañero, por favor? Quiero un poquito, chiquito. Quiero que me dé ese lujo de poder bailar un poquito con él. Ojo, ojo. ¿Puedo, por favor? ¿Perdón? ¿Cómo? No, tenías algo en el ojo, me pareció... No, me picaba el ojo, pero vos entendés todo esto. ¿Vos? Yo creo que una de las personas, siempre las personas tienen que tener lectura global de la situación. Vos, si vos tenés lectura global, te queda todo más o menos claro. Adelante. Cuidado. Perfecto, señores, va a bailar bachata. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Javier. Perfecto. Último día de Javier. Ah, rompe bailando este flaco. O sea, por favor, baile con Milet un cachito. A ver, póngale un cachito de bachata. A ver, por favor. Está bien, Javier, está bien, bárbaro. Está bueno, ya estamos. Está bien, está bien. Gracias. No, tremendo. No, no, sí. Es un esposo que no conocía, pero bien, está bien. Bien, muy bien, Javier, tremendo. Bueno, chicos, voy a salir un poco en defensa de Salwe que me lo tira muy abajo. Y en realidad, yo a la señora Milet la veo siempre una bomba sexy con una gran sensualidad. Pero yo no veo que gran diferencia entre el bailarín profesional y lo que hizo Martín. ¡Vamos! ¡Vamos, gato! ¡Vamos! ¡Justicia! ¡Justicia por este hombre! ¡Aguante el gato! Si ponemos ambos, si ponemos el video y vemos las ondulaciones, el movimiento de cadera, el paso básico por la bachata y ¡vamos, bachata gato, fusión, carajo! Bachata tango, bachata todo, lo hizo muy bien y como partener... está ocupado y no preocupado en que resalte la señora. Pienso que Martín la acompañó muy bien y no veo diferencia con el bailarín profesional. Muy bien, Moria lo bancó a Martín a morir. Y yo coincido bastante, baila bien. Baila bien, baila bien. A mí me gusta, que es un buen compañero. Sí. Se mueve muy bien, Martín. Para, estás diciendo que Milet no se comportó como buena compañera. Me parece que no, exponerlo ante un bailarín profesional y decir cómo lo hubiese, o sea, hacerlo de vuelta es exponer a tu compañero, me parece que no. Es que al revés hubiese causado mucha... Imagínate si Martín decía, ¿puedo llamar a mi compañera que me estuvo enseñando? Imagínate la cara de Milet, yo calculo que se le desconfiguraba la cara cuando ve una situación así. Ahora entiendo por qué me mandas algo, estoy muy feliz. Por WhatsApp. Chicos, acá dijimos en el primer programa. Sí. Pobre, quedó solito ahí bajo la luz, Martín. Antes de que empezaran a bailar, dijimos que no podía ser pareja. ¿Pero por qué? Porque los dos eran figura. No, perdón, Martín es figura.
Por eso digo Martín que es los famoso. Dos... ¿Qué estoy diciendo? No, no, igual Milet también es que los dos son figuras, Coqui. Pero ella dice que Milet pero ella viene con la dinámica de haber ganado un bailando. En Argentina es famoso Martín Sarüen. No, pero no era una bailarina para Martín. Nunca se eso pensó sí, así. Claro que ella sí. Llegó al país como figura, uh-huh. Él era figura. Cuando los dos se maquillan, la cosa no iba a andar. No, pero a Sarüen no lo habían echado otra pareja, por eso. No, ¿no acá fue? Está Martina Martín. Que no, claro. Martina no lo quiso. No lo quiso. Martín que estuvo no, ayer. Marco Morales. Marco Morales. No. Sí. Bueno, el tema es que a partir de ahí, incluso el problema que tuvieron, que la primera coreo que hicieron había sido pensada para Sarüen, y ella, Milet tuvo que acomodarse a lo que era una coreo que era pensada para Marta Morales, ni siquiera era para ella. Así que yo estoy a favor total de Milet, yo creo que el error... Igual que va o el coach, ¿cómo no va a hacer una coreo nueva, chicos? ¿Cómo le van a dar una coreo que es la mafia de los coches? Yo creo que es un alivio para los dos. Los dos deben estar súper claro. Aliviados yo creo que más de Martín separarse. Que me da la sensación que no, Martín está también, como más aliviado. No. Pero yo digo, cuando me dan la explicación, que dicen, bueno, ninguno de los dos somos bailarines. Chicos, Martu y Yeyo tampoco. Ninguno de los dos son bailarines y por eso nos están separando y están diciendo quiero un bailarín al lado. Entonces, o sea, que vos decís que el problema va más allá del baile. No había onda, pero... Que se veía el momento incluso de hacer las notas. La falta de lugar que yo percibí que Milet le daba o no le daba a Martín y había una incomodidad de ambos. Martín no me blanqueó nada, esto me hago cargo. Vos le ves las caras. No, pero todo se rompió cuando aparece Nenu. Había incomodidad. Porque hasta ahora más o menos... Porque lógicamente la figura era más con Marcelo. Milet, Martín quedaba un poco fuera de juego. Encuentra a su personaje Martín con Nenu, romance, y ahí es obvio que aparece. Eso es verdad, las dos primeras galas estuvo... Martín estuvo ausente. Sí, claro. No metió ni una coma. Y la última gala, la previa, la tuvo Martín y ella la no tuvo se la Martín, bancó. Y me parece que fue la gota ahí. Sí, sabe. No, me preguntaba si esto fue una decisión de producción o fue un pedido de ellos el separarse. Producción. Gaby. De ellos. Fue un pedido, no, eso. Gaby, mira. Ponle, mira. Y ya sabemos de quién. Dale. Gaby, decile verdad. Adriana. Lo decís vos o lo digo. Los dos lo sabemos. Lo decís vos. Los dos lo sabemos. Díganlo. Al unísono, vamos. Sí. Un, dos, tres. Fue un pedido. Marcelo dijo que se le ocurrió en ese momento, ¿no? Marcelo. Que no Marcelo mienta. Siempre dice la verdad, ¿no, Coqui? Pero. Como que estaba pensando Marcelo justo. Abrió el programa y la vio a ella y dijo, me gusta para Marcelo. Justo estaba en su. Igual es verdad que con todo lo que venía pasando. Y Nenu como es una sí. Buenísima idea, me pero una idea que venía. Me sorprendía que el jurado la elevaba mucho a ella, ¿viste? A Milet. Qué bien bailás. ¿Sí? Y a él nada. Están diciendo de mi casa. La cucaracha, o sea, de la cucaracha. Una buenísima idea. Gaby, no censura, está loco. La gente en su casa no entiende, Gaby. Yo no entiendo cómo no te echaron hace 14 años cuando empezamos a trabajar. No. Escúchame, no, pero sí es verdad lo que dice Gaby, ahora más allá del chiste y todo, que sí era un problema entre ellos y que había como un pedido de había una incomodidad de los dos. No es que la producción dijo, por el bien del programa los separamos. Si ellos hubieran andado genial, no se los separaba. Igual yo me acuerdo cuando vino Milet y dijo, bueno, sí, lo que le pasó con Marti, perdón, con Martu, ¿viste? Y dijo, no, yo lo googleé, pero me encantó, ¿viste? Es todo como muy raro. Es como que pasan los archivos, la escuchás a Milet. Pero todo lo van tirando por lo bajo hora. Para que se vaya escuchando también. Es que Milet vino medio pidiendo permiso y cuando vio que tenía la parada, ahí fue por todo. Por eso al principio, claro, por eso al principio era una gran idea Sarüen, porque era nueva, no sabía qué iba a pasar con ella. Es verdad, tenía dónde apoyarse si el terreno estaba un poco complicado. Cuando vio que no. Cuando vio que no hacía agua, sobraba. Bueno, ahora no tiene excusas, Milet, porque si va a tener un bailarín, digo, no, ya ahora la tiene que. Igual baila divino. Baila increíble. Pero te voy a decir algo con qué no va a tener excusas, porque hace varios años pasó lo mismo. Cuando pidió cambio de bailarín Mel Lescano, que me acuerdo que también por las redes la mataron mucho, ella sufrió como mucho por las redes y por el jurado. Ella sacó a Joel Ledesma, pidió el cambio de bailarín y vamos a ver lo que pasaba, porque la realidad es que más allá de lo que diga la gente o los compañeros, el jurado, chicos, la mató. Miren, lo vamos a recordar. ¿No va a seguir bailando Joel con vos? No.
A mí me parece una injusticia. Uno no puede andar eligiendo. Pero bueno, esperemos que con el próximo bailarín bailes espectacular. Porque no sabés la expectativa que tenemos todos los jurados acá. Bueno, Pampita, muy dura vos con Melescano recién. Agarraste el micrófono y se lo dijiste. Es parte del certamen que cambia en el bailarín. Pero nunca a esta altura. Siempre es al principio, cuando se están conociendo. Por eso sorprendió tanto que se dé cuenta ahora que no tiene química. ¿Es profesional lo que hizo Melescano? Se puede hacer. Dentro del concurso está permitido. Lo que pasa es que esta pista es una plataforma para el verano, para tener temporada en Carlepa, Mar del Plata. Entonces, bueno, por supuesto que le hace mal igual a la carrera de su bailarín. Vos sabés perfectamente lo que pasó el fin de semana, que fue lo que hizo detonar a producción, tomar la decisión el lunes de llamarte y decirte, Joel, no vas a seguir más. No, no lo sé. No lo voy a decir. Horrible momento, falta develar qué pasó entre ellos. Parece que alguien se propasó y que hizo sentir mal al equipo, no solo a Melina, sino también a la coach. A ver, este fin de semana también Melina se separa de su novio y además deja entrever que algo pasó con Joel puntualmente. Sí, yo estuve hablando con Melina antes del programa, sintió que era la única salida porque siente lo que dijo y que a Joel no le importa nada el sueño, que no está comprometido con el equipo. Yo me estoy rompiendo el lomo día a día por un sueño. ¿A vos? Porque te chupan huevo los perros y te chupan huevo mi sueño. ¿Eso es verdad? Es lo que sienten ellas dos, tanto Melina como la coach, y por eso pidieron el cambio. Celeste Múriga, ¿tuvo algo que ver con esto? Porque también bailó con Joel, su relación no fue muy buena. Bueno, Celeste Múriga en su momento se quejaba de que no era buen bailarín, que no estaba a su nivel. Ayer le dije, mañana es allá toda la tarde, así no, se lo dije, igual. Melina baila bien, pero no es Celeste Múriga tampoco, no es una bailarina profesional. Pero bueno, estamos en octubre, se les empieza a quemar la cabeza a todos, todos quieren ganar, todos quieren llegar al final. El ego, más que el desgaste, la ambición de estar en la final. ¿Crees que la forma en la que se manejó Melescano fue profesional, por lo menos? Me parece que se equivocó con los tiempos, se lo dije. También es cierto que queda como la mala de la película, porque el polaco echó dos bailarinas y acá nadie dice nada, ¿no? Claro. Pasó de largo y rajó a dos, no a una. ¿Qué sí que va a pasar? ¿Van a bailar o van al teléfono directo? Lo que escucho de mis compañeros, están todos muy enojados con Melina, no creo que la salven. En caso de que quede eliminada Melina, ¿crees que yo lo va a festejar? Sí. Va a festejar. Y va a contar un montón de cosas que hasta ahora no quiso contar. Bueno, Pampita, además, con el puntaje también se lo hicieron notar a Melina cuando volvió. Sí, bravísimo. No les gustó, no les gustan estas actitudes. Yo creo que la puede salvar, a ver si coinciden, que la diferencia es que Joel se quedó sin trabajo en aquel momento. Acá Martín está con Nenu, creo que ganó con este cambio. Pero igual... Lo que hay que ver de Milet, que se luce mucho bailando al lado de Salwe, puede ser que se luzca y se potencie muchísimo más al lado de un bailarín que pueda hacer geniales trucos, como puede que no. Como puede que se note que no baila tan bien. Claro. Hay que ver cómo funciona ese. Ella en el Bailando de Perú tenía un bailarín profesional. Sí. Y se acuerdan que vimos, ¿te acuerdas, Gaby, la coreo? Que la pusimos, Led bailándose todo, y se cae. Ay, sí. Bailando. Ya vimos. Y con un bailarín profesional. Ustedes la pusieron. Se ríe. Bueno, ay, no. Justo esa. Yo estaba diciendo, qué lindo que baila. Se mató. Malo. Bueno, pero es Gaby. Bueno. ¿Qué podemos esperar de un burro más que una patada? Es Gaby, claro, no le puso la mejor, le puso la que se mató. Mío elegiría la cobra. Igual ganó el Bailando de Perú ella. Sí, bueno, acá también ganó la Mole Molly. Digo, que ganar el Bailando no quiere decir que seas el que mejor baila, ¿no? Pero es real eso. Claro, sí, es justo la mataste con la comparación. No, para mí ella es una bomba y baila muy lindo. Pero no es una bailarina. Es verdad que ahora no va a tener excusa. Claro, con Salwe tenía una excusa para justificar. Ahora le va a tener que dar todo. Exacto. Ya te dabas cuenta la afinidad entre ellos de que ni se tocan cuando están al lado de Marcelo, tipo ni un abrazo de cortesía. No hay como onda, de, no bueno, hay mi onda. Pareja. Bueno, es verdad. Sí. Mejor igual. No, cada uno por su lado. Mejor igual. Ay, yo siento que fue lo mejor que le pasó a los dos. Porque ahora es como que cada uno va a tener su espacio. Y creo que nada, entre parejas tiene que haber esa química. Yo creo que Martín con Nenu va a tener química y eso está buenísimo. Hay química en esa pareja, sí. Sí, obvio. Físico. Sí, conserven la relación, porque también si se pelean, después te quiere bailar, ¿no? ¿O no, chicas? Sí. Sí. ¿Y tienen algún candidato ustedes dentro del certamen? A mí me gusta. A todas les preguntamos, también. ¿Quién? El Tirri Morena me encanta. Y Martina también les pregunto, porque por ahí pueden aparecer candidatos.
Pero candidato, candidato a amor, amiga. Que le gusta. ¿Para qué? No, para ganar. No, de novio. Candidato. No, si no, de novio. De novio, Santiago. Ay, yo. Por eso me lo dijo el Tirri. Dije, dijo el Tirri. El Tirri tiene a Mimi. El Tirri para que gane. Te va a matar. Es un candidato de... Mimi está llegando. Mimi está llegando. Espera la afuera. Hola, Mimi. Mentira, de a uno, esto es un kilo. Todos hablan al mismo tiempo. Chicas, ¿algún candidato? No, no hay muchos lindos. El que es un chamullero de acá, la china, sí. Brian. Ah, se parece espectacular. ¿Ya les escribió, les charla, sí, todo? No, a mí no, pero creo que algunas sí. ¿Mm? Ah, ya anduvo escribiendo. Fiestas. Te invito, sí. A mí me invitó una fiesta, fiestero, Brian. No. Brian es muy fiestero del grafo. Muy social, es divino. Brian es divino, transmite mucha energía. La vida es una fiesta. Me para gusta él. La mirada de las chicas desde atrás, que ver quiénes se abrazan, claro, quiénes no. Quiénes como observan algo que nosotros no podemos ver. Eso, sí. Tenemos que tener un streaming, sí, para no, nosotros. Eso iba a decir, que nosotras de atrás vemos un montón de cosas, sí, que no, claro, se ve. Y con Milet y Martín pasaba que no se tocaban. No, o sea, vemos distancia. Y vieron alguno, por ejemplo, Juliana y Rodrigo, claro, estuvieron ayer. Niegan a muerte que sean pareja. ¿No vieron si por ahí hizo cuic, cuic, y le tocó la cola, ¿no? ¿No? Porque no, también puede pasar. No. Nadie, sí, te ve. No, lo que pasa es que en ese momento también, cuando estás al lado de alguien, es como capaz te agarrás, como te da como un poco de seguridad y quizás es como un recurso. También es difícil ver si hay pero onda. Pero chicas, entre Salve y Milet no podía agarrarla porque el que agarra es Marcelo ahí, mi amor. Bueno. ¡Ah, pero... Laura! Pero si se lo se esforzaba, bueno, o no, sí, o bien. Eso es verdad. No, es verdad. Es verdad. Es verdad. Yo dije, con respeto a Marcelo, ¿no? Tampoco la pavada, ¿no? Laura, no digas eso adelante de Coqui. Está Coqui. Si se abre yo, dijo Coqui. Ya venció. Está la ex. Está la ex. ¿Qué querés que haga? Ella sufre. Se ríe. Sí, Marcelo mete mano. La ex la tuvo el otro día 4 horas esperando porque bailaba la otra con la vaca. Bueno, pero bailo mañana, les cuento. Mañana lunes. Bien, vamos, mañana hacemos lunes. Urbano. No, Marcelo mete. No, no mete. Es como que él, vos sabes, según con qué dedito. No sé. ¿Cómo? Ahí. ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Código Morse, ¿qué hace? Es un montón. Ya, arranca, acá. Es como que. ¿Y cómo es el dedito? No, bueno. Esta charla no va a terminar bien. Vamos, ¿cómo verlo? Lo vamos a descubrir, amor. Que te agarra. Así. Claro. Y te hace así es porque hay onda. El hombrito, entonces, y yo a él y la colita. ¿Sí? A mí nunca me ¿Lo ves? La colita. Yo te he visto tocarle la cola a Marcelo, parada ahí, sí. Ella le toca la cola. Ella le pone la así. Ahí como que bajando el cinto le pone. Confirmado. La mano. Ya está grande. No, lo que pasa es que como Marcelo no tiene cola, por ahí no te das cuenta. Y... ¡No! ¡No! Sigue, sigue. Espera, y cuando no hay onda con Marcelo, ¿cómo es la manito? Porque no, te hace sí, así, cuiti, siempre cuiti. Hay onda. Ya somos como amigos, no sé. Uy, se está bajando del... Sí, sí, sí. No, no, es que no es pasó todo a ser sexo amiga. En la vida. Es... Vos, Coqui, ¿qué opinas de lo de Milet? Quiero escuchar tu opinión sobre lo de Milet con Martín. No me voy a meter en una interna. La interna en sí no la conozco. Sí hablé con Martín Salgue hoy. De hecho, le conté que venía y... A mí como espectadora me pasó que sí me pareció una falta de respeto lo que vimos recién. O sea, de hecho lo hablé con mi equipo, con Tato, Lore, y yo, famosa, decir, ay, quiero bailar con el coach, me parece una falta de respeto a Martín. Y después lo que siguió, lo de Martín hablando de este tema tan delicado de Israel, que ella se tenía que quedar con la última palabra y salir con cualquier cosa después, creo que fue el comentario general detrás de cámara de todos, una desubicación total. No tengo nada personal con Milet, de hecho hablé con ella fuera de cámara. Es un análisis de la situación. Pero yo como espectador ese día lo estaba viendo y dije, no, o sea, rarísimo todo. Esto yo creo que Martín está re aliviado, me autorizó a decirlo. Ah, eso te iba a decir, esto puntual con él. Que estás hablando. Yo le dije, Martín, yo voy a dar mi opinión, ¿qué es tal? Sí, sí, Coquita, todo bien, le digo a ¿y mí. ¿Y él qué parece... te dijo sobre el tema? Más no, él está muy contento. Él está no, con... no, pero sobre esto puntual que vos hablaste con él, él dio su opinión, lo sintió así como se vio. Yo le dije mi opinión y creo que él lo sintió igual que yo, sí. Sí, porque no te puedes querer quedar con la última palabra cuando está tocando un tema tan delicado, el jurado, toda la tribuna muda, él hablando de este tema y ella, ay, pero gracias, que el jurado. No sé, raro, es mi opinión, me hago cargo, no es por armar lío, no sé la interna. Sí, a mí como público me pareció súper desubicado eso, lo hablé con mi equipo. Y esto de yo ir a bailar y decir, ay, quiero bailar con el coach.
Pero si tenés un compañero, es como denigrar su baile, no sé, raro. Me parece que acá pasó un poco esto que, no sé si lo dijiste vos, Abri, no me acuerdo quién, pero que siempre ella era la protagonista y por primera vez Martín empezó como a tener su previa, a querer hablar de cosas. Me parece que ella ahí no encontró mucho el espacio, ¿no? Como que no se sintió cómoda. Vamos a ver la previa, porque esta es la previa de Martín. Ah, claro. Es la primera vez en este certamen que de golpe Martín se encuentra con Nenu. Ay, bueno, y pasa de todo ese día. Vamos a recordarlo. Han preparado algo muy ardiente, muy caliente. Ay, ay, ay. Muy sensual. Muy sensual. Una cosa es caliente, otra cosa es ardiente, otra cosa es sensual. Sensual. Esto que vamos a ver ahora es sensual. Sensual. Ay, ay, perfecto, muy bien. Ay, Dios mío. Antes de lo sensual, quiero decir que recién en el ensayo lo vimos a Martín Salgüe, quiero decir, porque yo tengo justamente cámaras en mi camarín con ella. Martín Salgüe la saludó a ella. Yo justo desde mi camarín lo vi y dije, pero perdón, ¿vi bien o no? No, es que hice así, yo también me puse los anteojos sobre el monitor. ¿Por qué? Y le metí un chape grosso a usted. Lo que hizo Salgüe es esto. Ella estaba así con la foto. Sí. Estaba así y vino Salgüe. ¿Qué hizo? Pero ya se conocía. ¿Y cómo fue? Dígalo. Ah, pero están saliendo. Cortito. ¿Pero ustedes están saliendo o no? Están saliendo. No vimos. ¿Se han visto fuera del estudio? Nos vimos fuera del estudio. Marce, pero de acá no queremos arruinar este momento hermoso del streaming, pero están pasando cosas, se charlan cosas acá en el streaming. Juliana tiene una data que tiene que ver con Nenu y con Salgüe recién. Wow. ¿Qué tiró? ¿Qué data tiró Juliana? Nenu, por ahí no es, ¿eh? Por ahí no es. Anduvo muy cariñosa con una amiga mía, así que muy cariñoso. Pero esto por ahí es viejo, hace 2-3 años. No, claro. Esto es jueves a la noche. ¡No! Perdón, con otra bailarina. No, pará. Bueno, son pareja abierta. Ahí estaba encima, dicen. Pero vos no estabas. Yo estaba. Pero es el mismo jueves. Pero vos en ese momento, Nenu, ya te habías ido. ¡Había previa! ¡Milagro! Gracias, abrazame. ¡Vamos, loco! Yo dije, pasa los minutos, mira, sigo hablando, boludo, wow. No, la verdad que es, igual me mataron ahí del streaming. Que no te chamulle, Nenu, no te dejes chamullar. Salgüe, sos un gato. ¡No! ¡No! ¡Gato! Perdón. Salgüe un gato, no. Eso no. No lo voy a permitir. Si hay algo que no permito, de mi amigo Martín Salgüe, que es un gato. Nenu es un mujerón. Nenu es un mujerón, así que ojito, Salgüe. No. ¿Cómo pero, sabes? Perdón, ¿a qué hora te fuiste vos ese día, jueves? 6:30, no sé. 6:30, ¿a qué hora se chapó una chica? ¿Las 7:30? ¿7? Pasa que hubo after en la casa de Juliana. Bueno. Cancela la transmisión. Tiene razón Lourdes Sánchez, chicos. Yo los amo, son amigos, pero... Te quiero, Martín. No. ¿Quién te da la data, tía Sebi? Bueno, no. Hubo after en la casa de Juliana y ahí pasaron cosas. Sí, fui a ese after, estuvo bárbaro, pero... ¿No se fue ella y se chapó otra más? ¿Cómo se dice gato? No, y agradecer lo dije igual. No me pongo a hablar porque Juliana el otro día en ese after, primero que lo armó ella. Puso la casa, e invitó a la gente que quiso e hizo las que hizo. Perdón. Que no la puedo contar, no puedo contar porque yo tengo códigos, no soy como esa gente que está ahí. Pero acabas de abrir un paraguas enorme. No, bueno, está soltera, sí. Es una bomba, sabía bailar, la pasó bárbaro, conoce gente y armó el after. O sea, yo si me pongo a hablar, ahí hay contenido. Esta se la dejó pasar, porque estuvo suave. Pero si aparece otra palabra como gato o algo así, no. Vivimos en el piso del debate desahogándote. Y un poquito. Juli. Bueno, igual es genial la previa de Martín, fue con todo. Gato le mandaron. Pobre. Está soltero, o sea, puede hacer lo que quiere. Claro. ¿A vos no te molesta que haya estado con vos hasta las 6:30 y por ahí si después estuvo con otra? Sí, obvio que me molesta, pero bueno. No, bueno, yo soy más grande, por ahí viste que no. Por ahí no te molesta, por ahí vos me decís. Ya lo conoces así. Ya lo conociste, gato. Ya lo conoces así, si quieres. No, bueno, pero uno cree que cuando estás conociendo a alguien como que se empieza a enamorar. ¿Y vos dónde te fuiste? Se empieza a enamorar. Ah, mírala. Para mí, Nenu está re enamorada. Sí. Ay, Nenu, no, por Dios. De la pista. De la pista. Quizá él estuvo en modo chingüengüencha hasta que conoció a Nenu. ¿El modo chico? El modo chingüengüencha. Chingüengüencha. Y ahora que conoció a Nenu, dice, ey,
mi corazón solo tiene. Ah, vos decís que él se está empezando a enamorar. Sí, la gente cambia de un día para el otro. Que sí, cuando hay amor, la libido por gente ajena, la pareja disminuye. Y puede ser que se está empezando a enamorar, pero que todavía, bueno, ese día a las 6 de la mañana. Exacto, no los está. Cadáveres. Puede hacer lo que quiera, si no están de novios. Él puede hacer lo que quiera, vos también. Obvio, los primeros meses, el primer mes. ¿Vos también le decías? ¿Hasta dónde, Sabri? ¿Cómo los primeros meses? ¿Cómo es eso? Sabri, ¿a vos hasta dónde te metieron? La pregunta es esta, ¿hasta Sabri. ¿Cuánto vale tener otras historias? Primer mes, dos meses, uno. ¿Dos meses? No, no es lo mismo, no es chico. Es cuando se habla. ¿Uno o dos? Claro, no sé uno, pero depende. Ni bien conoces a alguien en esta instancia. Estás conociendo a alguien. Después nace. Y te dan ganas de estar con otro. Y a veces en una cierta ocasión. ¿Cuánto tiempo, Lizardo, hasta que se habla? Si vos qué le decís, ¿querés ser mi novia? Listo, no chapo más a nadie. ¿Querés ser mi novia? Pero acá no hubo un acuerdo todavía. Por eso, parece que uno puede hacer lo que quiera ahora. Ella dice que no está con nadie. Claro. Te miente. No hubo acuerdo, pero él dice eso. ¿Tenés data? ¿Te miente, dice Kenis? ¿Vos? Yo no veo el fin de semana pasado salimos y yo lo vi muy entretenido, Martín. Oh, sí, con vos. Él está dejando de con vos, ¿eh? Querías que esté entretenido con vos. Hola, Nenu, para vos querés algo serio con Martín. La estoy conociendo. Pero te gustaría. Sí, obvio, obvio. Que deje de salir. No, no, retóxica, no, 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 cero. No, no, pará. Si vos estás enamorada de alguien, que se vaya a chapar a otra, no es ser tóxica. Es preservar tu autoestima. No, puedes salir sin chapar. Sí, puedes salir. Yo también quiero salir. Ah. Claro. No tienen que apagar, se tienen que disfrutar. Somos jóvenes. Nenu, vos le dijiste un día a Marcelo de esta semana que cuando blanquearon lo de Martín se arruinó un montón de relaciones. Un montón. Empezaban a poner fotos ahí atrás. Te metieron 72 me fotos. Mataron. Atrás. Bueno, me mataron. ¿Cuántas relaciones te arruinó lo de Martín? No, no eran relaciones. Bueno, amigos. Chapes. Chongos. Amigos. No, no me los arruinó, pero de la nada empezó a salir gente de todos lados, tipo, ah, no puedo creer, estás con este chico que no sé qué. Y yo, ¿qué? No entendía nada. Se decepcionaron todos. Esto reclamamos, raro. Todavía ni igual va a cuidarlo a Salwe. ¿Qué? Cuidalo a Salwe. Obvio, lo estoy cuidando. Yo lo quiero mucho. No, que Salwe la cuida a ella también. Claro. Sí, cuídense los dos. ¿Qué? ¿Vos? Cuidalo vos. ¿Querés cuidalo vos? Ya lo cuidá. No, no, es un buen compañero. Yo lo quiero mucho. No, por lo que están contando y que se fue a lo de Juliana. Se envuelve. ¿Cómo? Se enamora y va y se enamora. Su gatito mimoso. ¿Sí? Para, y vos que lo conocés, ¿crees que acá se puede enamorar mucho? Sí, sí, sí. Bien. Sí, sí. Perdidamente. ¿Es fiel enamorado? Me gusta la pareja. Es re fiel enamorado. Estuvo una novia cuando estábamos en el cantando, ¿no? ¿Cantando era o bailando? Bailando. Bailando. La academia. Con Flor. Con Flor, que bailaba con Pachu. Muy fiel. ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿10 minutos? No, estuvo. No, no. Convivieron. Bueno, vamos a un pisado, chicos. Pero, sí, chicos, la academia vivieron. Fue antes de ayer. No, fue hace dos años. Dos años, chicos, ya. Arrancó el noviazgo, convivieron y ya se separó. Dicen que fue un montón. El tuvieron un juicio por alimentos. Para las relaciones actuales, claro, pero es muy corta la relación. Lupe, vos no opines, porque vos, te digo... Lupe, el día que hable Lupe. Así que vos, Nenu, estás dispuesta a convivir con él. Ah, si él se Nenu quiere un par de galas. Lo abuela, Martín. Sí, ya me dijeron. Están hablando de hijos. Cuando tengan hijos. Es un montón, no, hijo, no, esperen. Yo estoy muy tranquila, lo estoy conociendo, me parece re buena persona y me gusta compartir tiempo con él. Okay, si nos volvemos a enterar, Nenu, que se fue a lo de Juliana y que te vienen con un cuento, se queda sin bailarín. Avísame, no sé, quedo como una boluda. Yo ahí, ay, sí, Martín es re bueno. Y él tipo, no, de after, con otra. Yo dije, no. Pero para, no cedas tu lugar y tu oportunidad en el bailando si estás mal con él. Claro. Esa es otra cosa. No, primero el baile, no, después lo otro. Claro. Igual es una amenaza en chiste. Yo me quedo, él se sale. Que se vaya él, lo echas a él. Que se vaya él. No, pero va a ser todo bien. Yo confío, yo confío. Nenu, ¿ya empezaron a ensayar juntos? Sí, empezamos el jueves. ¿Qué bailan? Reggaetón. Ya tenemos en exclusiva el ensayo, ¿ah, eh? ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Ay, lo quiero ver! Saber, ¿eh? Porque es verdad que todos hablamos cómo va a bailar Milet con un...
con un bailarín. También Martín con una bailarina. ¿Quién es el bailarín de Milet? No. Tengo información exclusiva y es que para el bailarín de Milet se está haciendo un casting. ¿Por qué? Bueno. ¿Qué? ¿Hay pretensiones? ¿Las jefas de coach? ¿Hay pretensiones? Hay dos partes de un casting. Primer casting, quedaron algunos, pero fueron desechados. Si no quería usar esa palabra. ¿Milet tiene poder para desechar? Parece que sí. Perdón, no sé. ¿Le dije Milet? Sí. Ah, lo sumo. Hola, no, eligen las jefas de coach, obviamente con el aval de Milet, a ver si claro, se siente tiene cómodo. Que aprobar Milet. Fuerte todo esto. Ahora hay una segunda instancia de casting. Ah, bueno. Ay, chicos, esto no puede ser verdad. Ah, bueno. Tiene que cumplir ciertos requisitos el bailarín. ¿Qué? Pidió requisitos para el bailarín. ¿Qué? Ay, Gabi. Dale, Gabriel. Contá todo. Internacional. De Perú. Las chicas, me encantó cómo están acá en el estudio del bailando. Acá pueden opinar, chicas. Espera, pero el casting es internacional. No quiero piquín. Casting internacional. Sí. Y tiene que ver, por lo que me dijeron mis informantes, con algún participante que ya está en la pista. Tiene un vínculo. Familiar, o sea, familiar de la pista. En la pista hay cubanos y brasileños. Pará, no, o sea que es medio figura otra vez, tiene otra figura. No, no es figura. Soy más figura yo que él. Pero baila bien, porque acá lo que importa es que baile. ¿Es bailarín? Sí, baila, baila, baila. ¿Pero quiere traer a su bailarín de Perú? En un momento pensé Fernando Carrillo. Lo importante es que el bailarín lo tenga previo. ¿Puedo ver esa coreo de nuevo? Sí. Me encantaría verla. Che, me encantaría ver la coreo para que las chicas hagan el análisis. Sería bueno que no lo deje pintar al bailarín. Lo importante es que el bailarín nuevo no tenga previa. Claro, Nenu acaba de decir lo mismo. ¿Sería bueno claro, qué? Que no lo deje pintado al bailarín, pobre. Lo que pasa es que, mira, hasta Tato Ortiz, mi bailarín, que es nuevo, tuvo su espacio, charló con Marcelo y... Como que ahora todos tienen su espacio. Nenu, y a vos Milet te saludaba, te prestaba atención. Ay, sí, conmigo la mejor, me empezó a seguir en Instagram, todo. ¿Te sigue siguiendo? Chequealo. Sí, me fijé. ¿Pero creen que es capaz de no dejar hablar a su bailarín? Ay, chicos, esperen, acá está mi coreo favorita. El cuento de la villana. Claro, no es así. Chicos, miren esa coreo. Diosa, diosa con un bailarín profesional. Diosa total. Milet, deja todo, deja todo. Uno. Ay. Genia. Muchos bailarines, ¿eh? Ay, no. No, 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 pobrecito. Bien, bien. Se le dobló el taco. La maldición de Salwe. Impecable. Qué genia que es. Una reina. Salwe le hizo un trabajo. Pone Milet. No, pero de acá viene con su... Esto es anterior. Sí. Sí, sí. Sí, es anterior. Igual buena la actitud, ¿no, chicas? Muy bien. Se cayó de cola al piso y sobre ese cayó. Pero fíjate que ninguno de los bailarines la levantó, ¿eh? Y no ahí. Casi la levanta. Se quedaron a tiro, chicos. Y no prueben más el pisco sour porque está envenenado. Un poco de humanidad, levantá a la compañera. Sí, o por lo menos ver si le pasó algo. Es un shock. Es un bajón. Si no le puede pasar a reír. Le puede pasar a cualquiera. Sí, sí, ella se reía después. Uy, la cara de esa jurado, chicos. Quiero esa jurado en este bailando. Yo le propondría algo a Marcelo, que haga en vivo el casting de bailarines de... Ah, es buena. Sí. ¿No? Claro. Para Milet. Sí, claro. Me gusta. ¿No? Sí. Elegimos es lindo todos. Eso. Sí. Elegimos todos. Igual que se apure porque tiene que bailar claro, poderosa. Es, ¿no? Tenés razón. Arrancamos con el casting. Milet va a bailar solo. Que le pongan a Lizardo Ponce. No. Ahora, Milet lo echan dos minutos con lo que habla Lizardo. Pero puede cambiar una sola vez de bailarín. No es que si agarra este bailarín después no le gusta puede cambiar de vuelta. No, me parece sí, perdón. El polaco echó dos bailarinas, ¿no? ¿Viste? Y si bailo yo con Milet cuando bailaban dos mujeres, ¿te acordás? Te echa los dos minutos. Te echa. ¿Te imaginas saliendo las dos como pareja? Con Marcelo se enloquecería. Me muero. Bueno, Marcelo sale corriendo. Es un montón. Es demasiado. Mucha bata. Las dos tiqui, 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 rellamando, ¿eh? Las dos cantando. Mirá que yo hablo, pero... Pero, mirá cómo la tiene acá, ¿eh? Menos mal que hablaron y que hicieron las paces. Sí, está todo bien, pero yo le dije, hablamos mucho las dos.
Marcelo se muere, pobre. Me encanta cómo la querés. Suerte que la querés, Coqui, porque no, pero si no la quisieras... Pará, yo aclaré que no era persona. Yo escuché a Martín y lo dije como espectadora. A mí Milet no me hizo nada, al contrario. Sí, hablé con ella y todo bien. Pero es hablador, igual que yo. Somos dos, tiqui-tiqui. Pero no me gustó nada más esa... Habladora igual que yo, así en estéreo la tendría Marcelo. Atención, en exclusiva. Tenemos a esta nueva pareja que, como dijeron acá los chicos, Martín autorizó a que se diga que está feliz con la situación del cambio. Primer ensayo entre Nenu y Martín Salhue en exclusiva. Vamos a verlo, mira. Estoy pensando en algo para hacer. A ver qué les parece. Voy a preguntarle a la producción. ¿Y qué le parece al jurado? Abrir la pareja de Milet con Martín Salhue. ¿Qué es lo que pidió Pampita? Sí, porque ella puede brillar mucho más y Salhue también puede brillar mucho más. Perfecto. Hay que conseguirle un bailarín a Milet. Milet seguiría entonces, si está, el jurado está de acuerdo. Usted lo puse. ¿Está bien? ¿Está despierto? ¿Cómo está medio así? ¡Lo quiero! No digo porque esta hora de la noche que estará pilas. Sí, lo veo así. Está cansado. Estaba pensando, por eso. ¿Qué pensó? Un bailarín para Milet que la eleve y ella lo eleve al pibe. ¿Ahí? Sí. ¿Usar? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto, muy bien. ¿Tenemos un bailarín para Milet? Está como media dudosa, es como que digo, es increíble, ¿a usted le tengo que pedir bailarín? ¿Qué le voy a pedir? ¿Pote dulce leche chimbote? No, tenemos opciones para mostrarle. ¿Me tienen opciones para mostrarle? Perfecto, muy bien. Y la verdad, después, a Martín Salhue... Yo me gustaría menú, que baile con la chica africana. La menú. Yo también. Pero quiero ir. Sí, sí, esa. Pampita se agarra la cabeza. No, porque digo, Salhue para mí es tu novio o el chico con el que te está frecuentando, más allá que otros se han enojado, como decías anoche. Pero digo, ¿vos estarías para bailar acá en la pista? O sea, pasar de acá a ahí para bailar con Salhue. Por eso me vine de África. Y Salhue entonces ahora va a bailar con Nenu López. Estamos muy contentos, de verdad. Recién hicimos el primer ensayo. Sale muy bien, ¿eh? Increíble. Hauch, Kenchi. Años preparándote toda tu vida, estando ahí lista y ahora llegó el momento. ¿Cómo lo vivís? No lo puedo creer. Estoy muy contenta y muy agradecida. También el equipo que me tocó, increíble. No puedo hablar. ¿Vos estás emocionada, chicos? Esa pareja no daba para más con Milet. Cada uno va a estar mejor. Sin duda. Energía, sí, todo. Pero yo en eso fui el objetivo del día uno. Creo que lo dijo Laura Buffar en el primer debate. Era obvio que siendo dos que no bailábamos, estábamos en desventaja para competir. Va a estar Mile mucho mejor y yo también mucho mejor. Pero eso no quiere decir que nos llevemos mal, ni que nos peleamos, ni que alguien pidió un cambio. Simplemente la producción dijo, la verdad, que caminos separados va a ser más efectivo. Y bueno, nada, nos potenciamos así, mucho mejor. ¿Pensando salsa de tres ya o es un montón? Acá todo se piensa muchas veces porque si no, viste, como todo nos cuesta, hay que pensarlo. Salsa de tres, sí, estábamos justo hablando de eso. Yo quería que baile Laura Buffar. Aparte, viste, nos llevamos mal al principio, ahora somos más amigos. Pero bueno, no quiso o no, la producción no, dijo que no, no sé, una bronca tengo. Te va a contestar seguro a la vuelta de esta nota, pero gracias. Pero pará, eso era un buen regalo. Era un buen regalo. La salsa de tres, yo arranqué con la salsa de tres y la pasé súper. Liviano, está re contento. Sí, se lo notó. Volvió Salhue. Dijo toda la verdad. Dijo que la producción decidió que era mejor para los dos. Yo también creo que así fue. Lo dijimos desde antes de que empezaran a bailar. Te dijo, dijo que... No se dieron cuenta. Pero perdón, Laura. Perdón, pero la producción se entera de eso por mensajes de Martín y de Milet. No van a detectar eso. No van preguntándole a pareja por pareja. No, porque la producción me debate bailando, Lizardo. No, Laura, lo que te digo es que ellos... Cada los dos uno fueron le dijo, tejiendo por atrás. Diciendo, chicos, ellos sino... vieron la falta de química, como decís vos, pero te puedo confirmar que Milet pidió de ir por caminos distintos. Milet era el que pidió el cambio, sacar a Salhue y no bailar más con él. Esto está confirmado. Bueno, ¿está confirmado? Sí. Te confirmo que Salhue nunca pidió nada, por un lado, y también te confirmo que fue Milet la que le pidió a la producción. Es la primera dama, chicos. No bailar igual más. Es como decimos, me parece que es algo que va más allá, es algo que debería se veía, y que hasta era un desperdicio, porque Martín, ahora teniendo a Nenu, que tiene toda esa previa y todo, y Milet con su previa con... ¿A quién se le ocurrió esa pareja? Bueno, que no la conocían a Milet. Entonces le pusieron a Martín, que tiene pico. Pero podría haber sido espectacular también. Digo, la pareja de Julián Serrano en su momento con Sofi Morandi. Eran dos figuras también, arrancaron y ganaron. Sí, digo, pero acá había algo. Me hubiera gustado. ¿Puedes salir como salió acá? Vos que hiciste muchas notas en el pasado, vos hubieras captado esto que te voy a contar ahora.
Uno les iba a hacer nota a Salwe y a Milet. Y había una cosa, los dos se miraban de incomodidad. Cuando Martín quería hablar, ella lo interrumpía. Ella nunca redondeaba. Bueno, pero entonces que diga la verdad. Viste que no soy la única que dice... No, de hecho, son muy parecidas en eso. Para, igual me mató para no Santi diciendo... Nunca redondeaba. Bueno, mira, vos dedicate a otra cosa. Él, si te preguntan, contesta. Claro. Sí, no, y había una falta de química. Vos y ella se iba a hacer fotos. No, le digo a él, porque se enojan. Cuando no das nota, se enojan. Y si das nota, hablas mucho. Claro. Ah, bueno, ahora la ligaste vos. Después te hablamos de síntesis, Milet. Coqui. Yo me voy a mi casa. No. Vamos, no, chicos. ¿Qué? Voy a cantar. No hablo más, canto. Dios mío. Seguimos hablando de amor. Porque en esta... muchas cosas están pasando. Y la pregunta que nos hacemos desde el debate es... ¿Qué pasa entre el Cone y Martina? A mí me dieron... Vamos a ver. Acá las chicas van a ver si hay ahí tocadita, no hay tocadita. A ver. Martina. Ayer, en el diario de Mariana, mi querido amigo Pepe Ochoa confirmó algo que yo sentía. Se lo pregunté ayer, lo crucé en un pasillo... Nos dimos un abrazo y le digo, te felicito por el romance con tu bailarina Martina Peña. Y él me dijo, no es así. Ella se pone más nerviosa y hace abajo, no. Así. Pero bueno, confirmó el romance, no, los quiero felicitar. No hay nada que felicitar. No hay nada. Salimos el fin de semana con un grupo de amigos y nos sacaron una foto y ahí empezaron a desvincular todo. Ahora, ¿usted le sacan foto, le sacan video? ¿No puede un lugar donde no le sacan? O sea, ¿no, ¿le gusta ella a usted? No, la veo como compañera. ¿No tiene ningún interés? No. Marcelo, jurado, todos creen que están juntos. Bueno, primero felicidades, se salvaron. Ay, sí, una más adentro. No de los rumores de romance. Bueno. Ni de que Coti y Marcelo leyera tus mails. Eso fue terrible. No, y bueno... Te juro que he intentado dejar de amar, dejarte tranquila con tu vida, con tus cosas, pero no me sale. Te juro que no me sale. Es hermoso. No puedo dormir. Ese mail lo escribiste vos, ese extenso mail a Coti. Sí, lo mandé. Fue el lunes, me parece, fue el otro lunes. Pero bueno, igual, la fecha es la de menos. Padezco de insomnio, no tengo hambre, estoy mal. Sé que me dejaste en claro muchas cosas que debo soltar. Que por más que quiero que seas vos, no va a ser así. Que debo olvidarme de todo. Que tengo que saber que nunca más va a existir un nosotros. Una mano en el corazón. ¿No te molesta que todo salga a la pista? ¿Te hubiese gustado que no lo leyera? ¿Que algo quede en el ámbito privado? Y sí, es cuestión privada, me parece. Pero bueno, lo eligió así ella y no la voy a justificar. Que debo ser feliz de lejos. Wow. Que por más que te ame, debo ser feliz lejos tuyo. Pero no puedo. Parecía que te ibas a desvanecer. Vos estabas y transpirabas por Fue él. Mucha exposición, esas cosas no se muestran. Es algo de pareja, me parece que lo expuso un montón. Bueno, pero bueno. No pasa nada. Hay que bajar un poco la piel. No te dejes expresar. No, perdón. Y él me calla. Si me hubieses visto con mis ataques de ansiedad y el saber que solo 2 segundos en tu cuello recostado en tu pecho se me calma la vida. Primero no mezclo lo personal con lo laboral y después no me meto en medio de una pareja, mucho menos, o sea, no, de verdad. Gracias y no mandes más mail o hacelo anónimo porque me tengo que enterrar, boludo. Me voy a enterrar 2 metros bajo tierra ahora. Gracias, Gracias. Igual Gaby, muy horrible, porque vamos a hablar de la historia de amor de los chicos y nos ponen todo lo que le escribió a Coti. Claro. ¿No es cierto? Así nos tira para atrás. Yo ahora que le pregunto a Martina, ¿estás muy enamorada? Todo, después de todo el choclo que le escribió. No, pero ustedes lo vieron. Le sigue escribiendo cosas a ella, o sea, yo no me metería en un... ¿No te manda mails? ¿Qué? ¿No te manda mails? No, yo no lo tengo bloqueado en ningún lado. Si me escribe, me escribe por WhatsApp. Pero no. No, tenemos muy buena relación, nos llevamos súper bien, pero nada de... ¿Te gustaría que deje de pensar en Coti? Porque ya está Coti, ¿no? A ver, sí, qué opinan los mails. A mí se enojó mucho con la difusión ahora de los mails. Y por eso le mandó dos más. Es un lindo aviso. No, le mandó... Un lindo aviso para futuros candidatos de Coti. Esa es a ver, mail. Que tengan cuidado lo que mandan. No, decimos que es lindo aviso para futuros candidatos de Coti, saber que ella después da a conocer todos los mensajes privados. Es hermoso. Sí. ¿Qué ibas a decir? Que después le mandó dos más. Claro, le mandó mails como pidiéndole bandera blanca, como que basta, porque me...
él, nada, le dice lo que siente y exponerlo así, creo que leer los mails... Yo no me quiero meter igual, pero voy a opinar de... Sí. Él es mi compañero y nada, lo voy igual a... menos mal que lee los mails para que tengan previo ustedes también. Digo, no. Es una ida y vuelta y por no, algo... Pero es una violación de la confianza y la intimidad. ¿Se cuenta que llama un ex acá tuyo? ¿Se siente leer los mails? Una cosa siento que es contar que él te escribe, otra cosa es dar el celular para que... Leas. Siento que es mostrar demasiada intimidad. Si él se abre y le dice lo que siente... Igual, por lo que tengo entendido, los mails después fueron como diciéndole como que basta, como que se corta. No sé, muy por arriba me dijo algo así. Pero bueno, nada. Igual me parece que la mejor manera de terminar eso es no escribiendo más, ¿no? Sí. Esas relaciones que vienen tan así, no le escribí más. Le dice, hola, por favor, basta. No. Seguís abriendo una puerta. Le lleva el mail a Tinelli. Hola, por favor, basta. Basta. Ahora, pero ¿qué sensación les da? ¿Qué sensación les da? ¿Que lo hace porque está angustiada, despechada? ¿Qué le pasa a Coti? ¿Por qué reacciona de esa manera? ¿Dolida? Yo, por lo que tengo entendido, no le gusta la doble cara de lo que ella dice. Yo no lo conozco, no tengo idea, pero como que hay como una doble cara que se muestra. Una cosa es lo que dice en cámara y otra cosa es lo que dice atrás. Lo quiere exponer a él y decir, chicas, tengan cuidado con el Cone porque hace esta cosa. Pero si él en cámara, y supuestamente en cámara él siempre dijo que se había enamorado de ella y en los mails dice lo mismo. ¿Cuál es la doble cara? Para Coti es la infidelidad, por eso lo comparo con los políticos que te dicen no robo más y siguen robando. Palabras de Coti, no mías. No, y justamente esto, decir que está muy enamorado de ella, pero que tal vez, no sé, se va a la brecha y se hace alguna. Entonces, pero lo de la brecha era un saludo, era como cualquier videólogo. No, pero él reconoció que se estaba besando. También. El otro día fue una de las chicas que estaba en el piso, fue al stream y contó que en una noche él se fue la conoció con Coti, al Cone los conoció los dos y después el Cone le escribió a ella a las 6 de la mañana, estando las dos chicas una de la otra. Hay muchas cosas que ella se entera y que después ve que le dice, estoy enamorado de vos, le manda todo eso. Se equivocó justo el contacto que había tomado. Pero a las 6 de la mañana todos escribieron. Pero lo que dice Coti, yo no tengo ni idea. Claro, pero quizás vos tenés la versión de ella, yo tengo la de él, entonces es como... ¿Cómo es la versión de él, Martina? No, lo que dice en cámara, que seguía enamorado de él, que le escribía porque... Eso es lo que mismo. Sí, pero hay hombres que pueden seguir enamorados de alguien y sin embargo. Maradona y la Claudia. Picote, vive, claro. Por ahí no, por ahí puede decir, bueno, es mentira lo que dice. Yo una vez me equivoqué, pero no lo volví a hacer. Yo tengo entendido que el Cone aceptó, tipo, lo que hizo. Lo reconoció, le pidió perdón y Coti como que lo perdonó, pero chau, listo. Ya está, y él la sigue como quiere que la perdone. Pero por lo que dice Coti, él lo hacía todo el tiempo. Esto es lo que quiero preguntarte, si es cierto o no. Ah, tanto no sé, o sea... Porque ese es el tema, un desliz, bueno, vemos. Yo cuando lo conocí, ellos se habían separado, entonces digo, más o menos, cuando yo empecé a bailar con él, ellos ya estaban separados. Entonces es más o menos lo que yo sabía. Mismo cuando salió el video de que él se estaba besando con alguien, yo no sabía que estaban juntos, o sea, era como que se estaban reconciliando o algo así, pero tampoco teníamos tanta confianza como para que... Y a vos con una mano del corazón, ¿te parece, de verdad, te pregunto, fachero, te atrae? Si viene y te dice, superé a Coti, vamos a tomar algo después del ensayo. Te mando un mail. ¿Lo ves atractivo? Igual, no te mando esos mails seca plantas, te dice, vamos a tomar algo. A las 6 de la mañana todos son atrás. ¿Te gusta el chabón? ¿Te parece interesante? Todos atendemos a las 6. Vamos a contestar que sí. Déjela hablar. No, lo que quiero decir, obvio es divino, la mejor, pero no muy lejos de todo eso, con todo este quilombo, ¿viste? Como que... No, saca este quilombo, termina el bailando. Pasaron meses, no me pasa nada por Coti. Che, ¿vamos a tomar algo? No, hoy estoy en el bailando, entonces no sabría qué contestarte. Pero no, la verdad es que tenemos un buen vínculo, no sé si amistad, pero... Pero te da medio mujeriego, te da medio picaflor. ¿Viste que uno dice, y no, con este no me voy a enganchar porque... ¿Te da un poquito de miedo? No, la verdad no sé. Lo estoy conociendo como... O sea, lo estoy conociendo con todo lo que va saliendo, digamos. Siento que también se le hicieron muy mala fama. Entonces es como... ¿Le hicieron? Además la gente enamorada cambia, chicos. Miren, haz algo con Enu. Por una infidelidad, un beso, ya después sale un video, él saludando a alguien en la brecha y es como, ay, estuvo... Y era una... Se entiende como... Es un poco la haces y un poco te la... Claro, le hicieron la fama y ahora ya lo tienen ahí. Lo tiene el gato. Pero es claro. Y él es el conejo, no es el gato. Disfruten, son jóvenes. Mirá la Coqui. A esa edad. Coqui, ¿puede ser que vas a bailar la salsa de tres con Gladys Florimondi? ¡Ah! No sé si es Gladys o Zulma de Tinelli. ¡Ah!
Se viene el chape tú, ¿no? Me parece. Claro, un pobre Marcelo, ese cuerpo no va a dar abasto ese día. Al piso y... No, entre Zulma, Coqui, sí, sí. Y bueno, y si entra Milet, ya estamos. No, no, no. No, no la van a dejar entrar en eso. No, es verdad, no, no, ese día que ni se acerque Milet. Milet te tiene acá. ¿Y Kenis consiguió a Karina Jelinek? Ah, ah, sí. ¿En serio? Me gusta. Ay, qué lindo que vuelva no Karina bailando. Vuelve, lo dejo vuelve a tu criterio. Vuelve, que se vuelve quede Karina. Sí. Ya pedí mucho. Que se quede Karina. Esperemos que ensaye. Muy divertida. Eso se ah, no, dos y media al mediodía, una en la tarde, como claro, hacía Charlotte. No, no, pero ya se contrató un profesor, está tomando clases. Ah, muy bien, hay un compromiso. Sí. ¿Se acuerdan? Marcelo con Karina estaba, pero ratos larguísimos. Se divertía mucho charlando con Karina. ¿No? ¿Se acuerdan? Estaba... ¿Qué pasó? Seguro. Va a estar buenísimo verla de nuevo en la pista. Muy divertido va a ser. ¿Te vas a enojar si habla mucho con ella y poco con no, vos? Serio. ¿La vas a cambiar? ¿Cómo la voy a cambiar? ¿Cómo cambió? A los billetes. No, cero, ah, cero. Billete está. Igual es un ritmo, la salsa. Obvio. Claro, es uno solo y se va. Sí. Obvio, obvio. Y Zaira dijo no. Zaira no. Zaira dijo que no, sí. Me dejó ahí pagando. No quiso bailar. Zaira, ¿no? Y a Morena, no la pasó muy bien. No le hagas más brazos. Estuvo con perdón, el perdón. ¿Y a Morena cómo le cae que bailen con Karina? Bien, bien. No la conozco, pero se ve re divertida. Yo la veía por la tele cuando estaba yo en Mendoza, así que estoy re feliz. Ojalá salga todo bien. Igual primero, que... chicos, tienen que pasar el tango, que yo sí, claro, primero tenemos oh, que pasar Laura, el tango. ¡Qué mala onda! ¡Qué bueno que te bocharon de la salsa de tres! ¡Oh! ¡Ay, se la dijo! ¡Ay, qué lindo! ¿Vos te la creíste esa? Estoy hablando te lo confirmo. Con Morena. Te lo confirmo. No, sí, es verdad, estuvimos hablando con Laura y le decía eso, que el tango es difícil. Porque obviamente también el hombre es el que lleva la marca en el tango, entonces por eso tenemos que ensayar ¿cómo muchísimo. Que nos muestre Kenny pero... aquí. ¿No estás loca que te voy a spoilear mi coreo? Lo único que te pido es que no vayas con tu profesor de tango al frente de Kenny como hizo Milena. No, no pidas. No, no. Si vos, Morena, tenés que decir, ¿puedo mostrar de verdad cómo se baila el tango con el profe? La coreo era así. La verdad, la coreo en realidad era así, no arruinada. Bueno. Ahora, Kenny, ¿dijiste algo? Ay, sí. A ver, vos dijiste algo así que Zaira no aceptó la salsa de tres porque no la pasó bien en el jurado. Sí, no le gustó. No le gustó. ¿Se sintió incómoda? ¿Por qué? ¿O hablando quién? De hablar mucho, ¿viste? Otra más. ¿O por quién? ¿Por qué se sintió incómoda? ¿Qué pasa? Porque si baila, le van a poner cero. También hablo un montón. ¿Por qué? Si bailaba Zaira, le van a poner cero. No sé si le van a poner cero. Zaira, y como dice, perdón, que conteste la pregunta de Cora, ¿por qué la pasó mal? Porque yo creo, ¿viste? Cuando entra alguien nuevo al jurado, como que el jurado como que le hace pagar el derecho de piso. Sí, es verdad. Lo mismo le pasó a Pampita cuando entró, a Jimena Baró. Moria nos dijo, incluso le molestaba hasta el tono de voz de Zaira. Bueno, ¿viste? ¿Cómo hace el jurado pagar el derecho de piso? Así como hicieron. Como diciendo que le molesta la voz o esas cosas. ¿No la incluyen en el chat? Claro. Bueno, pero esto fue un reemplazo, ¿no? Fue un dos días. Claro. Vamos a ver, porque justo sacas el tema de Zaira y tenemos. Habló Zaira, ¿cómo la pasó el jurador? ¿Qué dijo? Hola. ¿Qué máxima ni qué máxima? Nuestra verdadera reina, Zaira Nara. ¿Cómo estás? Ay, chicos, oh, esperándome hasta tan tarde. Siempre. Pasa que no me dejan salir del streaming. Gracias por volver. ¿Cómo te sentiste nuevamente viendo la pista, todo lo que pasó? Re lindo. La verdad que te juro, vengo con seguridad. Estamos en vivo, no para que te sientas presionado. Estamos en vivo, ¿eh? Estamos en vivo. No dormimos, es como que ellos siguen en vivo. Picante hoy, Coti, con Lourdes Sánchez, la vaca Lourdes. ¿Cómo viste todo eso? No, viste que los primeros cinco minutos, como yo les dije, voy a defender acá a mi compañera. Coincidencia que se llama Lourdes, boludo, coincidencia. Le pusimos el colmo que me hagan subir. Lourdes se llama. Lourdes se llama la vaca. ¿Venía con nombre ya? Sí, venía con nombre. Bautizada venía la vaca. Sí. Es terrible eso. Hablamos un poquito de... Yo me sorprendo cuando veo así como peleas, porque soy como más naif. Ah, claro. ¿Le creemos? No, me hace mal, te juro. ¿Está picante? Está muy picante. Es que pasa que está siempre en vivo, entonces como que... Hablamos de los celos de Marcelo. Volviste con Pieres y claro, él tenía expectativas. ¿Qué expectativas? Somos amigos con Marcelo. Felicitaciones por la vuelta con Facundo Pieres. Desde acá, todo nuestro amor. Primero queríamos... Parece celoso, Marcelo. ¿Quién? Celoso, dice. Sí, sí, sí.
Ah, pensé, pareces el oso, digo, no, el oso Arturo. El oso. No, felicitaciones, digo. Si estaba, ¿qué dijo ayer? Que estaban volviendo con Facundo Pérez, le dije, felicitaciones. No, cero, cero. La adoro, es mi amiga, y la felicito. A mí me está diciendo lo de las segundas vueltas, no me está augurando algo bueno. ¿Vos le escribiste? No, hablo de mi vida privada. ¿Y de qué hablamos? ¿Cuándo? ¿Cómo fue que en serio se dio esta nueva vuelta? Que no, dijiste? de verdad no hablo de mis sentimientos. ¿Vos bien? ¿Cómo estás de sentimientos? ¿Estás bien, Sal? Estoy muy bien, pero no hablo de eso. ¿Está confirmado el romance con Facundo Pérez en la vuelta? Me cambia de tema a propósito. Adiós, señores. Seguís charlando con todos, hacé lo que quieras de tu vida, disfrutaste, has hecho una diosa, una bomba. Totalmente, hay que disfrutar la soltería. Disfrute, Zaira. ¿Va a ser novio el que Zaira diga algún día, diga, este es mi novio? Este es mi novio, totalmente. El resto, olvidar. Que hagan fila nomás. Que la sigan mamando bien, ¿no? Digo, pero bueno. Habíamos jurado que no te quiere acá. Moria dijo que le molesta. Lista hasta tu tono de voz. No hacía gran devolución, hablaba mucho de ella y la voz un poco para insonorizar. Moria dijo eso. ¿Qué enojes conmigo? Sí, Moria dijo. Pero Moria, pobre, o sea, está de jurado, no de productora, no puede elegir quién la va a acompañar. Hay picante. Después dice que es naif, ¿viste? No, pero de verdad digo, o sea, no es que a mí me eligió Moria. Me eligió la producción. Sí, dicen que hablas mucho también, Polino. Fuiste la jurado que más me gustó a mí, ¿eh? ¡Oh! ¡Chúpame! No, de verdad, te digo, boludo. También, sí. Y es la representante del streaming ahí en el jurado. ¿Quieres saber? A mí me encantó también. Y me volvieron a llamar. Estaba en París, no pude venir, pero la verdad que la pasé muy bien. Bueno, picante, ¿eh? Picante todo. ¿Podrán estar en París? Ahora igual me encantó que dijo, la paso mal. No, la pasé muy lindo. Después empezó a alargar de a poquito, ¿viste? Ah, bien. Empezó a decir sí. Bueno, Moria, pobre, se le hicieron pagar. Sí, pero ella se la bancó como una reina, ¿eh? Sí. Se sentó ahí, dijo, es mi momento y no me importa nada. Hablo lo que quiero, le pongo el 10 a Kelly. Pero por algo no quiso bailar la salsa de tres. Y sí, me parece que le fue suficiente. Pero también, no, lo que pasa es que también ella justo tiene otro viaje y por las fechas no daba. Y está muy figura también, yo no la veo en la pista. Para mí ya una vez que llegás a jurado, ya está. Claro, es verdad. No bailás. Sí, no bailás. De jurado no bailás. Bailaron muchos jurados. Bajó Pampita, Laurita en su momento, Flor Peña. ¿Moria bailó la salsa de tres? Sí. No. Sí, Moria bailó la salsa de tres. Con Freddy. ¿En serio? Sí. Ah, mira. Bueno, entonces podría. Hace mucho. Bueno, me da un poco de miedo presentar esta próxima nota. No. Porque hoy Coqui está que se la llevan los demonios. Está con broma. Está desaforada. Todos los días. Coti, que estuvo ayer acá, también. Ligó todo el mundo, ligó Lourdes, obvio. Y en el medio también ligó Coqui. Vamos a ver. Puso hora y cuarto para Coti. Afuera, furia. Mañana contamos todo en LAM. Hay furia. Ah, ¿quién se quedó sin bailar? Furia. Y no, como que está recaliente y se quedó afuera sin bailar Coti. Coqui, perdón. Y Juliana Díaz. No, pero Juliana no, la vi re bien. Sí, era la que vi un poquito medio... era Coqui. Pero no es tu culpa. O sea, no. Que vos tengas una previa larga, que o sea, no es tu culpa. Vos claro, no puedes decir, pasa eso acá cortá que quieren bailar los total. Demás. Total. Pasa que aparte, cuando viene Coqui nos dormimos todos. Claro. ¿Sabés qué me pasa con gente tan jovencita? Es como discutir, viste, con la primita rebelde de la familia, que está enojada. No, no. Y yo, sinceramente, y lo digo mirando a cámara, no la conozco, no me la crucé nunca en mi vida ni en un pasillo. Sí, en el baño hace poquito y ella agacha la cabeza con auriculares y no saluda. ¿Cómo que te tiene miedo? No sé, a mí me da pena que gente tan joven esté como tan enojada. Porque uno, viste, qué sé yo, te dan un laburo divino. Tenés un montón de gente profesional alrededor tuyo. Yo hablo por mí, ¿no? Y en lugar de ella, qué sé yo, averiguar, copiarse de gente que hace años que está, qué sé yo, periodistas, artistas, está como ahí disparando y todo te vuelve. Y me da pena porque es una chica joven, entonces no la conozco. Coqui, ¿vos no puedo ponerme a la altura de una chica tan joven? Vino Coti e hizo referencia a que ella mide bien cuando está en la pista. Está bárbaro, pero eso tiene una fecha de vencimiento, chico. Eso es como que... Como te digo, entras a un laburo nuevo, en lugar de estar agradecido, disfrutarlo, está bien armar lío porque estamos todos metidos en un show. Pero la humildad, viste, tranqui, no sé. Y si se duermen, como te digo, al lado de las cosas que nos dicen, es como un hater ahí, que te dicen lo que se te ocurra. Así que me diga falsa o que me diga pero eso. Pero ¿no te parece que está buscando para...? No, porque la verdad sí, es que... Sí, como porque Lourdes se la gastó. Siendo, sí. Necesita nuevas enemigas. Bueno, también es un poco lo que se espera de ella. Claro.
¿no? Creo que si no diríamos, uy, acá qué tranquila que está al final, no. La no. única persona. Nos defraudó. Sí, claro. No, lo que pasa es que no tiene humor. Ella se cree que hay cosas que, mismo todo el tema de Lourdes, de la vaca, hay formas y formas. No, no hay un momento en que se distienda y que le ponga un poco de humor. Ya roza la falta de respeto a veces, las cositas. A veces no, todo el tiempo, pero deja. Pero se apagan las cámaras y... Bien. Acá tenemos un conflicto, Coti, Laura, acá. De hecho, lo que pasa es que yo la conozco de Gran Hermano y lo que hizo, viste, ahí demostró la hilacha. Bueno, vos que venís de Gran Hermano, en Endemol, nadie la quiere. No la quieren. Mirá la ¿No la quieren? Trajo. Bueno, no la eligieron como figura ella. Bueno. Claro. Fíjate que el chico, nunca en mi vida vi Gran Hermano, pero me dicen que el que ganó, un chico que nunca se metió en quilombo con nadie, buena Marcos, gente. Marcos. Entonces, no sé por qué hacen todo lo contrario. Pero bueno, a lo mejor es su esencia. Bueno, pero para el bailando de figuras es otro tipo de reality. Sí. Lo que pasa es que debería disfrutarlo más, porque si está siempre buscando la guerra... Bueno, pero se sigue comportando un matiz, como digamos, hermano, ¿no? Algún matiz. Bueno, igual ahora que dice que es el mejor rating, sonaste. Le está yendo bien con eso igual. A Marcelo le gusta, le dice, qué picante, vos cotizos picante. Es como que... Sí, pero chicos, se apaga la cámara y por más que le guste a Marcelo... Yo pensé igual. Sí, es verdad, Mel. Pero claro, después hay que sostenerlo. Yo le pregunté, hoy veía que es como, hace ese trabajo, viste, de todo el tiempo, sí, baja, busca uno, busca. Es una trabajadora de molestar a los demás hasta que alguien cae. Lourdes, un montón, chicos, la aguantó. Sí, verdad. No, Lourdes. Sí, pero las consecuencias las va a ver ella. Ahora vos a la próxima. No le invites a tu casa ni le echarle no mucho falta. Porque pero te tiramos. No, porque cuando alguien está como cerrado, no va a escuchar. Pero lo quise decir como que, es, ¿cómo me voy a poner? Sí, la quisieras aconsejar. Yo a esa edad laburaba, me recibí. Tenía tanta responsabilidad de que ahora los veo y a veces digo, les cierran TikTok y estos chicos, ¿qué hacen? Les apagan la cámara y ¿qué hacen? Pero lo digo como con tristeza, porque no... ¿Están lanzados a la fama? Decís si no tienen para ahí sustento artístico. Coqui, te hago una pregunta muy importante. ¿Con qué mantenerse? Claro, termina el bailando, se apaga la cámara. Yo renací de las cenizas 1000 veces en mi vida. Golpeas puertas y te las cierran en la cara. Y en nuestra época había, ¿cuántos puntos? 40, 30 y pico. Bueno, un poco esto de... Claro. Que vos coincidiste un poco cuando se armó todo este debate de los chicos que se estresan por cualquier cosa, de la generación de cristal, que vos un poco, digamos, estás de acuerdo con eso. Esto no es la realidad. O sea, la realidad es otra. Se apaga la cámara y hay una vida. Y si te ganas enemigos, siendo tan joven, por eso digo, lo digo con cariño, no lo digo en contra de ella. Me parece que tiene que como que, no sé quién la contiene. Tiene familia, ¿quién la contiene? Para que le digan, che, baja un cambio, disfruta lo que te está pasando. Porque estos chicos, mañana es enero y se terminó y, ¿viste? Como que lo disfrute. No, lo que quería saber si la escuchaste cantar. No la escuché, porque yo bailaba supuestamente, estábamos maquillándonos, pero sí me dijeron, está cantando y Coti con los Aloncitos unos genios, no la escuché a ella cantar. Bueno, pero para no ser cantante, cantó lindo. A mí me gustó. Lindo, sí. ¿Cantó sola, chicos? Muy dulce. A Laura no le gusta mucho. No, bueno, chicos, no es Celine Dion, es una chica que está aprendiendo a cantar sin haber tomado clases, canta bastante bien y ahora empieza a tomar clases. Y dijo que no era cantante, que lo iba a hacer. Aparte canta cualquiera y si a ella le hace feliz, cualquiera puede cantar. Cualquiera puede cantar. Canté yo. Cantó. No va a cantar Coti. Cantó y después de eso, ¿sabés qué? Que se disco. Amor, piquita. Chicos, Kelly's. ¿Qué? Atención, baila, ¿qué? Habla al país. ¿Qué es Palacio? ¿Qué dijo? Habló de Coti y de Zaira. ¡Qué no, miedo! ¡Qué ay, miedo! No, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? A ver. No, que más si fue ese día que estaba chupado. Aguante el streaming. Afuera los falsos. ¿Quiénes serían los falsos? Vos sos decir todo. ¿Quiénes son los falsos? Lourdes, Kenny. Enojada Coti con vos. Falsa uno para vos, Kenny. Lourdes. Pero si no es mi amiga, ¿cómo puede conocerme y decirme falso si no es mi amiga? Kenis Palacios 2, ¿quién más? Yo apenas la conozco, nos saludamos 2, 3, hola y nada más y está sola siempre ahí atrás. ¿Y que te dijera falso, qué te generó? A mí nada, ¿qué me va a generar? Y menos de Coti. Hey, ¿hablaste con Sai? Volvió con Pieres, bien. Y bueno, si hay amor, está todo bien. En la pareja siempre hay discusiones, uno siempre va y viene las veces que sea necesario. Si hay amor... ¿Hay amor ahí, Zaira y Pieres? Te digo la verdad, yo no los conozco, o sea, a Zaira sí, obvio, pero a Facu no lo conozco mucho, te digo la verdad. Felicitaciones por la vuelta con Facundo Pieres. Desde acá, todo nuestro amor. ¿Y a
¿Marcelo lo ve celoso con esta vuelta de Zayga? Marcelo lo veo muy celoso con Zayga. No sé qué estará pasando ahí. Parece celoso, Marcelo. ¿El quién? ¡Celoso! Sí, sí. No sé. Está soltero y creo que anda tirando por todos lados. La adoro, es mi amiga, es mi amiga. Y la felicito. Kotki, la Milet. A quien pase por el certamen, Marcelo va y tira. Gracias. Bueno, espero que me tire algún día a mí. ¿Qué? Me encanta. Marcelo, ahora preparaste porque Marcelo va por vos. Pico. Yo desde chiquito soñaba con Marcelo. ¿En serio? ¿Pero sueños eróticos? ¿Qué soñabas? Con todo soñabas. Mirá. ¿Qué? Con todo soñabas. ¿Qué sabes vos? El título es Kenis tenía sueños eróticos con Marcelo. Sí, el de chiquito lo podemos evitar. Bueno, chiquito che, tenía 22 sí. años. Bueno, no es tan chiquita. Era más grande que muchas de las chicas. Ya tenía bigote, guacho. Ya tenía bigote. Ya tenía bigote. Y vos, como enamorado de Marcelo. ¿Quién, yo? Ponele. Ah, bueno. ¿Qué candidata te gusta para él? La verdad. O candidato, candidati, candidate. Candidate. Vamos por Milet. ¿Sí? Ay, Kotki, me está en la tenés. No, Kotki ya fue, ya la probé. Kotki, lo podés empujar. Ya se conocen. Ya se conocen. Ya se conocen. Ya se banearon, como dijo More. Así que vamos por otra nueva, Milet. A ver cómo funciona. Como que vos apostás a la novedad. Sí. Vos sos de lo nuevo, nada Kotki de vamos a resucitar este amor. Yo no busco a nadie, estoy feliz. No, sí. Si Kotki busca un novio... ¿Y a Kotki quién le presentarías? A Kotki le presentaría un jugador. ¿De qué? No. De, no, sí, no, porque siempre atrás de cámara está... ¿De qué? Atrás de cámara está pidiendo... Kotki, no. Yo futbolista. Sí, siempre atrás de cámara está pidiendo, así que yo le presentaría un jugador. ¿Qué está pidiendo? Igual acá todas las chicas hacen... No, no, futbolista no. No, futbolista no. Jugar de fútbol no. No, no. Todos dicen que no, después les escribe uno y terminan... Sí, sí. Que se hace la que no, después se suben al avión y las veo en Europa. Dicen no y después las veo en Europa todas. Sí. Mentirosa. Tengo un pajarito revoloteando. ¿Vos tenés pajaritos revoloteando? Pajarones. Pajarones. Pajarones, no les digan, chicos. Dedito, pajarito. ¿Son conocidos los pajarones? No. No. Pero andan ahí, tiquitín. Yo estoy en Basta viendo Netflix, no me jodas. No, nada. Sí, pero espera, pero estás en el chat de la joda. La mucha bata, pero necesita. Está en el chat de la joda. Ah, yo estoy ahí la tía Kotki, viste, chusmeando. Pero, no, nada, che, nada. ¿Qué te dicen? ¿Cómo te quiere levantar un señor por...? ¡Señor! ¡Señor! Bueno, una niña no está bien. Un señor. Un candidato. ¿Cómo te no, bueno, por eso estoy sola. Porque yo, nadie, no hacen, no se arriesgan, no te dicen. No. Viste, como que están histéricos. No, no. Cuando llega el momento de, bueno, te yo invito, ya no hago más vamos, nada. No. Sí, no, yo quiero que hagan. En ¿viste? El gimnasio donde entrenás no encontrás nada. Ay, hay unos bombones. Ah, ¿y? No. Mi compañera Morena. No. Recibe pero... mucho de los chicos del gimnasio. No. ¿Sí? Sí. Sí. Yo no, soy muy de mirar. No. Y ¿cómo, en el gimnasio, ¿cómo se levanta? ¿Mandando mensajes? Sí, porque la agregan. Agregan el Instagram. No, no agregame, te agregan directamente y le mandan. Soy el del gimnasio. Claro. Ajá. Ah, sí, el del gimnasio. ¿Y foto o no? ¿Foto? No, no. Es un bebé de 18 años. Qué amor, es muy chiquita. Me mandó el muere. No le voy a contar más nada este querido. Nah, para, nah. ¿Pero a vos te gusta? No, sí. Hay chicos lindos en el gimnasio siempre. Pero no, yo estoy re feliz con el bailando, con todo lo que está pasando conmigo. Ay, chico, igual no tiene nada que ver el bailando con el enamorado. Bueno, pero yo también estoy feliz con el debate. Y por eso no dejo a mi marido. No, bueno, no, pero no. Estoy muy enfocada como en la danza y en este momento que es un cambio re grande para mí, entonces no, la verdad no ando buscando. No, la vamos buscarlo. A sacar de joder. Pero cuando bueno, viene, si, obvio, está si aparece alguien y cumple ahí con los requisitos que quiero, bien. ¿Cuáles son esos? No, qué sé yo, que sea buena persona, que sea fiel, que esté comprometido, o sea, conmigo. Y todo, es claro. ¿Por qué lo miras a Nenu? Que no sea gato. Sí. Mira justo a Nenu y a la tía que tiene los dos. Dijo que sea fiel. Que no sea tuga. No como el tuyo. Claro, que no como sea el tuyo. No como el tuyo. No, 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 no digo, no. Bueno, eso.
Va a aparecer, va a aparecer. Igual me encanta que cada vez que le decís, estás enamorada de no, estoy en el bailando. Claro. Sí, son más mentirosas todas. Ahí hay un sub, hay otro programa. Sí, sí, acá están pasando cosas. Están pasando cosas. Estamos en el stream. Justo los que no dejan ir al stream, bueno, acá está la venganza. Vamos a hacer algo con el sonido. Vamos a cortar todo el sonido acá y hacemos un especial. Los labios, así estoy. Intentando leerle los labios. Como locos están. Bueno, vamos a ver esto que pasó porque Fátima Flores volvió a la pista del bailando, pero esta vez como Yanina Latorre. Qué genial que es. Genial. Increíble. Genial. Amor. Después también, viste que le dijo, che, te invito y no venís a LAM, así que también... ahí recibió su invitación a LAM. Vamos a ver lo que pasaba, mira. Fuerte el aplauso para presentar a Yanina Latorre. ¡Hello! Estuve media hora ahí atrás. ¡Tengo la concha, hija! ¿Pero quién soy? ¿Soy yo? ¿Es ella? ¿Quién es Yanni? ¿Cómo estás, Amora? No. ¡Amora! Dejé un mensaje que me encantaba, que para mí era un honor, además. No. Hello, el copyright de Fati, hello. Yo no tan bien como vos. Ay, yo, pero yo de yo, ¿yo de quién? No te confundas. No, yo de yo vengo con la concha seca, pero vos no. Sabes que no te cree nadie, ¿no? ¿Quién no me cree? Ángel. Ángel, ¿qué problema tenés con Fati? No les creo nada al romance. Claro. Y bueno, si Fati está enamorada y no tiene la concha seca, bueno, es un problema de ella. Bien con voces feudales. Hoy la mataste. No le creo, no le creo. Pero ¿vos no le crees a Fátima que la conoces de chiquita? ¡Hello! ¡Pero no te creo! ¿Qué es esta historia? ¡No fluyó! ¡No fluyó! Nadie cree. ¿Cómo nadie cree? No le creo, no fluyó. Cagamos de la risa. Gracias, Fátima. ¿Vos cómo te sentiste, Yanni? Nada, me encantó que Fátima me haga. La verdad que la rompió, me hizo bárbaro. Todo fluyó, improvisado, nada, nada de uno. ¿Usted cómo me ve con Milet? Porque acá me está diciendo barbaridades. Te veo más caliente que Fátima con Milet. No, no. ¡Vamos! No. Así que todas la tienen adentro. Tenemos la cuenta cerrada, nos hackearon. Nada, nos hackearon el Instagram. Estamos mendigando seguidores. Sí, sí. Estamos mendigando seguidores. ¿Pero por qué favor? No le abren la cuenta de Instagram? Necesitamos recuperar los dos palos de seguidores que teníamos. Bueno, no se agarre así, está bien, Yanni. ¡Claro! Pero... ¿Algún Amor. Romance de la farándula, algo, por ejemplo? Zaira volvió con Pieres. Zaira, sí, confirmado, volvió con Pieres. Ay, wow. Por eso no vuelve más al programa, porque volvió con Pieres. Mañana baila Lola. ¿Cómo creció Lola? Ya qué divina. Mano, Lola. Te felicito porque tu hija es una bomba. Lola, sos todo lo que está bien. Ay, sos todo lo que está bien. Y la torre, Dieguito, ay, sos todo lo que está bien. Pasaron a buscar en auto para no salir al pedalín afuera. ¿Quieres saber si a Fátima la viene a buscar? Sí. No. Ya con el quilombo que armaste la otra vez. Yo ni me bajó el vidrio, me te dijeron todo. ¿Y por qué es súper respetuoso? Respetó el lugar de su novia. Hello, chao. ¡No! Javier, todo, pero no me vas a contestar. Nada. Es que hoy no vino, Fati. Nada, hoy somos Yanni. Gracias, un buenas. Están enamorados. Te lo digo yo que soy la uno, ya estuve averiguando. Muy bien, qué genial. No, maravilloso. Ahora, dos Yaninas, es un montón. Yanina, sos única. Y dos, es como, ahí te das cuenta lo que es Yanina, todo lo que ocupa Yanina, ¿no? Para que haya dos. No, un montón. ¿Y cómo fluye cuando la famosa está cómoda? Que no pasó eso con Marixa. Tal cual. Por eso fluyó también tanto. Pudieron hacer una previa, Yanina hablaba, tal cual. Pero pasó algo. Dentro de todo este juego que veíamos, que nos reíamos, Moria no se la remó tanto. Hay algo ahí que pasa entre Moria y Fátima. Y tenemos nota, mira. Sí. Moria nos quiere hacer contraescena y no nos da bola. Hello, años de escenario, mi amor. Ay, la falta de respeto hace años, no es nuevo para Moria, no. Estaba Fátima en la pista y bueno, tus miradas. No, pero Fátima no estaba en la pista, estaban todos los bailarines, cuatro parejas, estamos desde las 10 menos cuarto evaluando gente. No la mira la señora Moria Casán allá en Nina. ¿Estamos mal con Moria? No, estamos bárbaras. Contame algo que no sepa. Ese es mi momento de relax. Es mi momento de relax. No es el momento de ella. Yo estoy acá en el jurado para evaluar gente, no para evaluar la gente que venga a hacer humor. Tuvimos momentos, pero estamos súper con ¿qué ella. Pasó ahora? No sabemos qué pasó. Me parece una boludez de Moria.
te criticó un poco. Ay, sí, no voy a poder dormir. La imitó 20.000 veces. Me parece, a ver, ella te imita, es un honor, lo digo, es un hecho artístico, no es que está buscando la marca registrada de alguien. Socorro. Ya sea todo el mundo, la hizo 1000 veces y no le molestaba, posta, lo digo, me parece que a mí cuando me enteré que me invitaba a Fátima Flores, se me mojó la concha. Lasconchasecas.com, mis saludos, chao. Me la bajan. Fátima y Milei en Mirta lo vi. No veo, mi amor, estoy en otro, en otra liga yo. Por favor, los quiero, chao. Vamos. Wow. Dos que se llevan bien. No. Buen clima laboral. Excelente clima laboral. No, claramente Moria quería marcar y se notó, ¿no? Entró Fátima a la pista y automáticamente Moria agarra el teléfono como para marcar. Sí. Porque si uno puede como ni prestar atención ni nada, pero quería que se sepa. Quería que se sepa, tenés el punto tal que antes de eso, ni bien pisa la pista Fátima, Moria nos mira a todo el que está cerca y se muerde los labios. Hace esa cara como diciendo qué pesada, revolea los ojos y se muerde los labios. No tiene vuelta atrás. Ella dice, ahora esto tiene que ver con algo político, porque Moria es la madrastra. A ver que no me quiero... Claro, es la madrastra de Massa. No, a ver, sí, la suegra, la pareja, a ver, claro. Es un quilombo explicarlo, ¿no? Mamá, pero no, a ver, ella dice ella que es mamá. Es la madrastra, claro, de es Malena. La suegra. Ahí está. Ella es la suegra, exacto, de Massa. Sí, exacto, la suegra. Es suegra de Massa, Fátima es... igual es sí, pero aparte ella opina, digamos. Toda esta historia empezó en el verano y obviamente que hay un tema político. Como yo creo, sí, sabe sí. Tanto, porque todas las fórmulas políticas tienen algún candidato artístico detrás. Llámese Cristina Pérez con Petri, llámese Moria con el tema de Massa y llámese, obviamente, Fátima con Milei. Pero además del tema puntual, del tema de que Moria en el verano quería que le pague y todo, que todo el mundo la imita, pero ella con Fátima. Esta semana Fátima no solamente habló de ella mal, entre comillas, Moria, o no la quiso, sino que no la quiso Susana y no la quiso Mirta. Porque Mirta dijo que no le gusta como la imita y Susana tampoco. Son injustas porque para mí imita bárbaro, Fátima. Es una gran... Pero esta semana le dieron todas. Se la agarraron contra ella. Le dieron todas. Aprovecharon y la Susana voltearon, dijo, ¿no?, que no le gusta como la imita Fátima, que ella no es tarada, que la imita como una tarada diciendo, sí, hola, viste, cosas que... Mi amor y cosas que Susana ya no dice. Chiquita dice, no te salgo tan bien. En la mesa se lo dijo, sí, Mirta, se lo, ¿no?, dijo en la cara. Es brava, ¿eh? Así que esta semana Fátima llegó de todos lados. Sí, y bueno, también está en un lugar que me parece que le van a dar. Sí, igual que se la nota mucho más empoderada Fátima. Sí. Y bueno, ¿no? Va a ser como que dama, cambió su forma. Sí, Fátima está con el discurso de voy a ser la primera, la va a ser la primera vez que haya una primera dama que viva de su laburo y no del Estado. ¿Lo dijo? Sí, lo dijo. Chico, no es primera dama todavía, perdón. Bueno, pero está bien. Pero ella siente que puede serlo y ya está chicaneando. Y sobre Moria dijo, ¿qué necesita Moria? ¿Plata? ¿Un sobrecito? Si quiere un sobrecito, Fátima se lo va a dar. La chicaneó nuestra nota que pasamos la semana pasada. Moria solo pide, si me imitan, que me garpen. Y Fátima la chicanea, como que quiere una coima, un sobrecito. Claro, se juntaron un montón de cosas. Perdón, pero me acordé, en verano hubo un peleón tremendo por la invitación. No, por eso, porque Moria quiere digamos, Fátima llena teatros. Seamos justos, Fátima cuando invita a Susana es papel de tonta y evasora de impuestos. Susana habló con abogados por esto, no lo hice yo. Fátima en el escenario la trató a Susana de evasora de impuestos. Susana levantó el teléfono y dijo, saca eso del sketch. También es picante, sí, que la sacó Fátima. A Susana Fátima cuando un quiere repercusión, Fátima siempre hace esto. Te manda a su gente que te contacta y te dice, vení a hacerle nota a Fátima por esto, pasa esto. Así, preguntale esto y Fátima va a llorar. Susana está enojada con ella. Va y le hace nota y Fátima, ay, no me pregunten eso. Ah, vos te me cuenta. Me hace pasar un mal. ¿Estás hablando de Alejandro Berauti, que en cualquier no, momento yo no estoy hablando el de director Berauti de cultura de este país? Ah, oh, wow. No, pará. Bueno, eso lo dijo Laura, yo no dije que era Berauti. Está bien, pero es la prensa de Fátima que llama y avisa. El círculo. Un círculo de mucha gente se ve que tiene. Por favor. Atención, te quiero contar que el activo nutricional de Satial cuenta con declaraciones de efectividad y seguridad. La licenciada Miriam Sanfilippo refiere por qué recomienda Satial, el complemento que ayuda en el control del peso corporal. Satial, venta en farmacias de todo el país. Satial, mirá. ¿Qué hay detrás de Satial? Como nutricionista, recomiendo Satial a mis pacientes porque utilizado con un plan de alimentación saludable, ayuda a disminuir el peso corporal. Satial, no es magia, es ciencia.
No, no, amo Satial, ya me lo llevé la semana pasada. Satial lo tengo siempre. Vos te comes, tenés una media lunita, paraste a tomar un café, le pones a la media luna, el 70% de los carbohidratos hace que vos no los absorbas. Así que Satial, siempre en tu cartera, está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno. Y ahora sí, pausa cortita, nos vamos a una pausa y seguimos con mucho más del debate, ¿eh? Quédate ahí. Cuando vos viniste al mundo, en realidad lo que nació fue una madraza. Feliz Día de la Madre, 15 de octubre. Este es un año electoral y no estamos en campaña, estamos en campañola. Si dicen que sos aburrido, ponete a probar con las especias. Elegínos, que por sabor, calidad y variedad somos sin duda la mejor opción. Elegí la campañola. Soy Ludmila, estoy cursando el último año de secundario. En mi casa no había computadora. En mi familia, yo voy a ser la primera en estudiar. Yo les quiero demostrar que pueden confiar en mí y que los voy a sacar adelante. Porque eso es lo que quiero. Unión por la Patria. Florencia Saintut, Pedro Borgini. Candidatos a senadores provinciales, provincia de Buenos Aires. Octava sección electoral, lista 134. Y para los que sufren de alergia, no hay un buen pronóstico. Se aproxima un frente de estornudos y lagrimeo acompañado de picazón con secreción nasal que ya está abarcando toda esta zona. Cuando la alergia avanza, necesitas la rápida acción de Alarmex. Su formulación líquida alivia 3 veces más rápido todos los síntomas de la alergia. Para la alergia, nada más rápido que Alarmex. Argentina no tiene un problema de ideología. Tiene un problema de que está mal gestionado. Fue así con Cristina, con Macri y ahora con más. Tuvieron los que quieren achicar el Estado y los que lo agrandan de más. Basta de eso, precisamos ir a un país normal. Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Bueno, y como les decía... ¡Gané un 0 kilómetro! ¡Vamos! Eso. Un juego espectacular que jugando podés ganar autos 0 kilómetros, motos, viajes y mucho más. ¡Mamá, gané un auto! ¿Te dije que había que dejar el juego para el final este? ¿Estás jugando también? ¿Estamos todos jugando? Bueno, jugamos un poquito y seguimos. Bájate la IPF y sumate a Serviclub, el club de beneficios con más socios de Argentina. Hoy puedo decir con orgullo que ningún trabajador va a pagar impuesto a las ganancias. Desde el 10 de diciembre el presidente soy yo. Entonces, el desarrollo de la política exterior, de la política de seguridad, la defino yo. Y los cambios que tenga que hacer, los voy a hacer. Tenemos presidente. Lucho. Tenemos presidente. Unión por la Patria. Guado de Pedro. Juliana Di Tullio. Candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134. Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor. Cuando lo vemos por dentro, entendemos lo que se siente, como un ácido quemando las paredes de tu estómago. Genoprazol disminuye la producción de ácido, neutralizando la acidez y aliviando tu malestar rápidamente. Genoprazol para la acidez. Genoprazol para la acidez. Para cambiar el país hay un solo camino. Derrotar a las mafias que destruyen la Argentina. Yo los enfrenté siempre y te aseguro, a esos tipos no los asustás con discursos, mucho menos asociándote como hizo Milei con Barrio Nuevo. Para derrotar al poder mafioso hay que ser más fuerte que ellos. Y hoy en Juntos por el Cambio tenemos esa fuerza. Ahora solo necesito una cosa, la fuerza de tu voto el domingo 22. Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132. Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. Silfa, los laboratorios argentinos, industria estratégica. Cuando vos viniste al mundo, en realidad lo que nació fue una madraza. Feliz Día de la Madre, 15 de octubre. Pero muy bien, este domingo, Día de la Madre, estamos pasando la bomba acá. Atención, y si quieres vender tus joyas, alhajas, relojes y brillantes, Joyerías Ricciardi cotiza al mejor precio internacional. Pagan hasta 61 mil pesos el gramo de oro 18 quilates. Son los únicos que pagan alhaja por alhaja y si es una joya le duplican el valor. Joyería Ricciardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta.
Joyería Ricciardi es de nuestra confianza. Mirá. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Ricciardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Ay, amamos a Mirta, es de mi confianza. Atención, ¿eh? ¿Querés poner tu negocio, concretar tus proyectos? Si estás buscando tu mejor financiación, Surfinanzas App te lo garantiza. Líneas de crédito para todo tipo de emprendimiento de hasta 40 millones. Obtén más información en www.surfinanzas.com.ar y a partir de ahora, Surfinanzas App. Nos vamos a ir a una pausa volando y volvemos que tenemos muchísimo más del debate, ¿eh? ¡Feliz día a las mamás! ¡Quédate ahí, chavales! Cuando vos viniste al mundo, en realidad lo que nació fue una madraza. ¡Feliz Día de la Madre! 15 de octubre. Bueno, y como les decía... ¡Gané un 0 kilómetro! ¡Vamos! Eso, un juego espectacular que jugando podés ganar autos 0 kilómetros, motos, viajes y mucho más. ¡Mamá, gané un auto! ¿Te dije que había que dejar el juego para el final? ¿Viste? ¿Estás jugando? ¿Estamos todos jugando? Bueno, jugamos un poquito y seguimos. Bajate la IPF y sumate a Serviclub, el club de beneficios con más socios de Argentina. Me encanta disfrutar de la comida y me encanta Hepatalgina porque me hace sentir bien. 30 a 40 gotas de Hepatalgina ayudan a nuestro hígado a aumentar la producción de bilis y a sentirnos bien. Lo tenés que probar. Con Hepatalgina, sentite siempre bien. Y también todo el poder digestivo y protector de Hepatalgina concentrado en prácticos comprimidos. Las mujeres somos las más afectadas por el ajuste y el machismo. La lucha por nuestros derechos es ahora, ni sometidas ni cómplices. En Buenos Aires, Graciela Calderón, senadora nacional. Frente de Izquierda, lista 502. ¿Evacopa sí o Evacopa no? Esa es la cuestión. Sí, porque es más fácil de poner de lo que pensaba. Sí, porque es segura e higiénica. Sí, porque la puedo usar 12 horas seguidas. Sí, porque este mes la conseguís con un 50% de descuento. Este mes, Evacopa sí. 50% off. Estamos a 3% de los votos para terminar con el kirchnerismo de Kicillof y Cristina en la provincia de Buenos Aires. A solo un 3% para que vos recuperes tu esperanza, tu dignidad y puedas decir basta. Basta de corruptos, basta de chorros en la calle, basta de chicos sin clases. El domingo 22 salí a votar con la frente en alto y terminemos para siempre con el kirchnerismo en la provincia. Es ahora o nunca. Néstor Grindetti, Miguel Fernández, candidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 132. Fueron las pibas las protagonistas de la Marea Verde. Fueron mujeres las que estuvieron al frente de la lucha por la salud y las que más pelean por tierra y vivienda. Las verdaderas leonas somos nosotras, las que enfrentamos todos los días las peores consecuencias del machismo y la precariedad. Contra el ajuste del gobierno y el avance de la derecha, ni cómplices ni sometidas. Miriam Bregman, presidenta, Nicolás del Caño, vice, frente de Izquierda, lista 136. ¿En Cereal Mix? Seleccionamos y mezclamos cada ingrediente y cereal. Porque creemos lo mismo que vos. Cuando estás bien por dentro, estás bien por fuera. Por eso, pensamos diferentes mezclas para que encuentres el mix que mejor va con vos. Cereal Mix. Encontrá tu propio mix. Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. Silfa. Los laboratorios argentinos. Industria estratégica. Lo primero que tenemos que estar convencidos, que no somos el país de mierda que dicen ellos, que somos un gran país. Está bien hablar, pero yo entre hablar y hacer elijo hacer. Cuando hablo de la recuperación PYME, hablo de 12 meses con creación de 11.300 nuevas empresas en la Argentina. Desde el 10 de diciembre el presidente soy yo. Entonces, el desarrollo de la política exterior, de la política económica, de la política de seguridad, la defino yo. Y los cambios que tenga que hacer, los voy a hacer. Tenemos presidente. Tenemos presidente. Tenemos presidente. Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
enseguida te vas a sentir bien, mi amor. Como mamá que toma Tafirol, para vos, Tafirolito. Tafirolito es el antifebril y analgésico masticable para aliviar la fiebre y los dolores para los más chiquitos de Tafirol. Tafirolito, el alivio confiable del analgésico número uno. Ahora también en su nueva presentación de 80 miligramos. Pero muy bien, acá seguimos en este domingo hermoso en el debate. Y miren, leí esta semana una nota sobre un millonario, acá los chicos me van a apoyar, que quiere vivir 200 años y hace un montón de cosas. Toma 8.500 pastillas por día, pero tiene un secreto. Y esta nota me llamó la atención y por eso quisimos que nos acompañe hoy, porque es súper especialista en este tema, el doctor Gabriel Lapman, que él es nefrólogo y autor de dos libros. Gabriel, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí. Es un tema que nos inquieta porque mitos, verdades sobre... ¿Se puede vivir 200 años? ¿Sabes que hoy en día la ciencia está avanzando de manera tal de que ya se cree que aquí presente puede haber alguien que viva 200 años? ¡Ay! No, increíble. Me canto, Pri. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero de qué depende? O sea, ¿qué podemos hacer o empezar a hacer para mejorar nuestro estilo de vida? Bueno, vos fíjate que hay 6 pilares en lugares muy longevos de la Tierra, llamadas zonas azules. Eso quiere decir que hay gente centenaria ahí que al alimentarse más saludable con alimentación rica en vegetales, hacer ejercicio, descansar, reducir el estrés, bueno, de esa manera tienen más calidad de vida y más años en su vida. Pero también recordá que en la Universidad de Harvard, y este millonario también toma esta suplementación, está investigando una molécula que es el NAD+. Y se vio NAD+. Sí. Y se vio que nuestro NAD+ decae después de los 40 años a la mitad. Sí. Gaby. Tremendo el dato. Yo ya estoy adentro, tengo 41. Hay varios que... Estamos todos ya con NAD+ a la mitad. Pero hoy en día existe una suplementación, además de un estilo de vida saludable, que aumenta esa cantidad de NAD+, que se llama telomerina NAD+, que es la patente original que tiene el laboratorio Framingham sobre estas investigaciones de David Sinclair en Harvard. Telomerina. Es un biólogo. ¿Y qué te hace en el cuerpo la telomerina? Bueno, o sea, ¿qué beneficios tiene? La telomerina es el sustrato biológico de NAD+, y lo que hace es enlentecer, de cierta manera, los procesos del envejecimiento. ¿Qué pasa? Cuando cae el NAD+, hay procesos que nos afectan nuestras células. Especialmente, voy a decir algo técnico, Denise, pero es importante que la gente lo sepa, en las mitocondrias, que es como el motor de las células, al caer esta telomerina interna, vamos a decir, genera también envejecimiento prematuro, genera problemas de colesterol, problemas en las arterias. Cuando suplementamos con telomerina NAD+, que es justamente el sustrato de esta energía vital que va cayendo, multiplicamos o duplicamos la cantidad de NAD. Pero, perdóname, los síntomas, para yo saber cuándo debería empezar a tomar telomerina. Bien, normal. ¿Qué síntomas, digamos, son los primeros que siento? Fatiga, nubladez mental, es típico. Después de las 5 de la tarde la gente se siente agotada. De hecho, hay un estudio muy interesante con NAD+, con telomerina, en el que hay dos grupos con fatiga crónica. A uno se le dio telomerina y a otro no. Y el de fatiga crónica que tomaba telomerina tenía mayor sensación de bienestar. Por ejemplo, también se le suplementó a dos ratones gemelos idénticos. Sí. Y el que tenía telomerina, el otro no, realmente tenía más energía, mejor pelaje, más fuerza. Es decir, que hoy en día contamos con esta tecnología en Argentina y que podemos mejorar nuestra salud en general. Por ejemplo, esta telomerina estimula sobre las arterias el mejoramiento antioxidante. O sea, es que nos vamos oxidando a medida que va pasando el tiempo. Entonces, llevando un estilo de vida saludable, obviamente, solo la telomerina no va a ser el efecto. No, claro. Tenemos que llevar un estilo de vida saludable, alimentarnos con más frutas, más vegetales, más granos enteros, menos grasas saturadas, menos azúcares, y podemos suplementar uno o dos por día. Yo con mis pacientes empiezo dos por día el primer mes, así elevo buena cantidad de NAD+, y luego uno por día. Ah, perfecto. ¿Y qué se toma? ¿En ayunas, a la mañana? ¿Es indistinto? No, mira, yo prefiero que sea por la mañana, porque como te va a dar energía, vas a sentir mucha más energía, esa va a ser
el primer síntoma de que la telomerina está haciendo efecto, y después estos efectos secundarios sobre las arterias, estimulando las sirtuinas, sobre la inmunidad. Vos sabés que es muy importante, porque a medida que envejecemos, la inmunidad está más debilitada. Sí. Entonces esto actúa sobre un lugar específico, que es el CD38, aumentando nuestra inmunidad. También tiene efecto antioxidante que comentaste recién, y algo que es importante que a la gente le interesa. Sí. Cuando envejecemos también nos importa la neurocognición. Claro. Hay ya estudios con telomerina y principios de Alzheimer o trastornos de memoria con mejoramiento muy interesante. También sobre Parkinson. Realmente la telomerina vino a cambiar este paradigma del envejecimiento saludable. Es vivir más años con más calidad. Claro, porque uno puede hacer muchas cosas, pero la telomerina te ayuda. En definitiva, para sentirnos más jóvenes. Exacto. Además de envejecer saludablemente, ¿no? Uno se vos fijate mejor. Que se construyen más centros de rehabilitación que hospitales en este último tiempo. La gente vive más, pero con menos calidad. Entonces, hoy realmente se consigue en todas las farmacias la telomerina, es apto para celíacos y tiene cápsulas gastroresistentes. Esto quiere decir que pasa el ácido clorhídrico del estómago y llega al intestino delgado donde se absorbe y ahí genera la acción para llegar. O sea que yo quiero ahora, ya la puedo empezar a tomar mañana. Voy, me la compro. Sería bueno, farmacia. Vos estás muy joven, pero todas las personas después de los 40 años. Sería ideal que se suplemente. Yo ya pasé los 40, te digo. Bueno, debes tener. Ojo, hay gente que tiene telomerina interna que ya es natural. No, no sería mi caso. ¿Vos decís? Ya vengo. Sí, tengo que arrancar con la telomerina. Bueno, entonces empezás mañana con telomerina. Genial, NADMAS. Mañana arrancamos. Ahí se consigue telomerina NADMAS. Así es como se consigue. Telomerina NADMAS. Gabriel, muchísimas gracias. Bueno, un placer. La verdad que interesantísimo saber todos los descubrimientos que hay y poder cuidarnos. Así que muchas gracias. Un aplauso para el doc. Bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos, chicos, hasta los 200 años no paramos, Bueno, tenemos que hacer una pausa, Gaby. Pausa cortita y ya volvemos y seguimos con más del debate, Yo recomiendo Suerox. ¿Qué día? ¿Suerox me ayuda? Te ayuda a recuperar el agua perdida. ¿Y es sin azúcar? Sí, sin azúcar y cero calorías. ¿Yo también la puedo probar? Obvio, porque hidrata y tiene 8 iones. ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día. ¿Vos ya la probaste? Suerox, hidratación que va con vos. Soy Ludmila, que estoy cursando el último año de secundario. Mi mamá es ama de casa, mi papá es colectivero. En mi casa no había computadora. Yo estoy haciendo un curso de Community Manager. Con mi computadora ahora me va a servir mucho y voy a poder hacerlo mejor. En mi familia, yo voy a ser la primera en estudiar. Y nada, voy a tratar de que sigan confiando y hacerlo felices. Ya me pusiste sentimental. Yo les quiero demostrar que pueden confiar en mí y que los voy a sacar adelante. Porque eso es lo que quiero. Unión por la Patria. Axel Kicillof. Verónica Magario. Candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Lista 134. Delante de todo lo que ves, está Correo Argentino. Haciendo posible que lo que necesitas llegue a cada rincón del país. Cuidándote en cada etapa de tu vida. Acercándote programas de salud. Llevando adelante la educación y la igualdad. Promoviendo la sustentabilidad con energía. Y también asegurando nuestra identidad y nuestros derechos. Estamos manteniendo las tradiciones, construyendo nación y desafiando distancias. Correo Argentino, delante de todo. El correo de bandera de todos los argentinos y argentinas. Para enfrentar el ajuste del gobierno, el avance de la derecha y el FMI en las calles, el Congreso y en todo el país, Castillo, Schlotauer, Pitrola y Lancete Diputados, Frente de Izquierda, Lista 136. Los argentinos tenemos todo, todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre. Maximiliano Abad, candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, Lista 504. ¿Estamos todos? A ver. $1,000,000, $3,000,000, $4,000,000, $300,000. Falta un socio. Acá, pase que cambié los puntos de la full por un café con dos medialunas. Traje 3 o 4 millones. Bueno, Edu, muchas gracias. Ahora sí, antes de dar inicio, vamos a reconocer a Sandra, socia vitalicia. ¿Ya se bajó la app YPF? Obvio, querido, es la que tiene mejores beneficios. Claro, gracias, Sandra. ¿Vuelve la pelota? ¿Vos sabés que yo colgué la mía? ¿Es el Lionel? Sí, pero... Sí, vuelve. Exclusiva por la app YPF. Y siguen los beneficios en supermercados, música, boxes. Y ahora lo que todos quieren escuchar... No tengo tiempo. No, todavía no. Siguen los beneficios en nuestras estaciones. ¡Vamos!
Bueno, ahora sí, gracias a todos los socios por haber venido. Sigan sumando puntos, así los pueden canjear por millas, porque el año que viene la hacemos en Madryn. Sí. Tengo el pasaporte vencido. Madryn, Tomás Madryn. Ahora sí, Joaquín, como en tu Full Session. Bájate la APPF y sumate a Serviclub, el club de beneficios con más socios de Argentina. Cuando vos viniste al mundo, en realidad lo que nació fue una madraza. Feliz Día de la Madre, 15 de octubre. Tenemos una gran noticia para darte. América es el canal que más creció en audiencia de toda la TV. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en la pantalla América. Muy agradecido. Gracias a vos. Crecimos en información, crecimos en actualidad y crecimos en entretenimiento. Gracias por elegirnos todos los días. Gracias por confiar en nosotros. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias a vos. Este año duplicamos los niveles de audiencia. Gracias. Y así, América es la tele que más crece. Por eso te queremos decir gracias. Gracias por estar siempre. Gracias. Gracias por elegirnos. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias por elegirnos. Gracias, familia, por estar siempre. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias a ustedes. Sin ustedes, nosotros no seríamos nada. ¡Gracias! Gracias por el cariño, por todas las demostraciones de afecto. Agradecer a nuestra audiencia. ¡Gracias a vos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a todos por estar todas las noches del otro lado. Agradecerle a todos. ¡Gracias, gracias, gracias! América, siempre vivo, siempre con vos. Vimos bailar muy bien, las chicas hacen 10-10. Y hay uno que bailó mal, Gaby, y es este. Ah, no, porque hice algo acá que no. A ver. Bailé con unas personas que dicen que nunca bailaron, pero sí bailaron. A ver, ahí está, lo estamos viendo. Póngalo. No, chicos, me tengo que ir de acá. No. Porque bailan a alguien. ¿Qué era esto, un acting? Era como un juego, porque había que hacer algo distinto a lo que habías hecho. Ya ibas a bailar ahora. Y había que bailar igual a tu compañero o distinto. Esto fue fatal, esto es un duelo igual. Acá me fui, creo. Pero hasta ahí venís bien. No, no me fui. Pero acá bailé con Euge y Lolo. Ahí muy bien, mira. Me gusta ahí. Mirá qué lindo cuando se bailaba sin gente alrededor, ¿no? Porque... Igual, perdóname, no está nada mal tampoco. No, está bien. Te lo dice alguien que de esto sabe mucho. No. Denis. No y ahí está mal, Martín, Laura, creo. De verdad. Bueno, pero me da risa lo que decís. Ahí se me perdí. Ah, están nosotras. Ay, me muero. Las reinas. Acá Gaby dice que vos bailás mejor que Eva. O sea, Eva se va a beneficiar con tus dos. ¿Baila mejor que Eva? Sí. Está mejor, Eva, está bailando mucho. Y ella está aprendiendo. Ahí va el rey. Y ahí viene... ¿Qué seguís? Es eterno este duelo, chicos. Ahí bailo con Eugil. Ah, no. No
termina nunca. Qué programa raro que era, por Dios. Ahí está. ¿Qué? Son Lolo y Euge. ¡Lolo y Euge! ¡Esto! ¡Miren! ¿Sí? ¡Yo lo logré! Yo ¡para lo vos, Marcelo! Pista. ¡Que decís que no bailan! ¡Miralas! ¡Una reina! ¡Ahí están! ¡Qué bien! ¡Mirá cómo bailan! No, ¡mirá! No, es un loco esto. Un cumple de 15 a las 6 de la mañana. ¡Mirá! ¡La rompieron! ¡Mirá cómo bailan! ¿Viste, Marcelo? Giraban todo, hacían. ¡Re bien! ¡Muy bien! ¿A nadie se le ocurrió para la salsa de tres Lolo, Euge? ¡Ojo! ¿Sí? ¿Las convocaron? No quisieron. Las que a mí me cobraron. Claro, no se van a... Me cobraron. ¿Vos bueno, le pagaste ahí? Mentira. Es un curro extra que tiene. ¿Quién me quiere para la salsa de tres? No, porque además ahora con Marcelo tirándolas tan abajo es como que mal predispone al jurado. ¿O no? Como que el jurado ya va a estar esperando medio matarlas a ellas. No es momento, no es momento. No es momento. Tienen que estar ahí estoicas, ¿no? Peleándolo con está la bien, fuerza. Aguantando, haciendo ahí el aguante, pobre. Si hay días que se le, que Euge... Sí. Bueno, estuvimos ayer con ella, ¿no? Hay días que se enoja, Euge. Lolo más o menos, pero Euge cada tanto le agarra la vena. Atención, ¿eh? ¿Sabías que los piojos pueden quedar vivos en la ropa de cama o de vestir, almohadones, sillones, juguetes, ay, qué horror, o cualquier otra tela? Bueno, para resolver este problema, Zona Libre trae por primera vez a la Argentina Zona Libre de Piojos Hogar. El único producto especialmente diseñado para aplicar sobre las superficies del hogar y que en 15 minutos se te deja la zona libre. Viene en un práctico envase con gatillo que te permite rociar cualquier superficie con comodidad. Zona Libre. Hogar no es tóxico ni peligroso para mascotas. Es seguro y no mancha. Ya sabes, rocia 15 minutos y Zona Libre de Piojos. Bueno, y estamos terminando este programa de domingo del Día de la Madre. De corazón, del otro lado, a todas las mamás que nos están viendo, a los que la tienen, a los que no, pero que la llevan igual en su corazón. Muy, pero muy feliz día. Festejen mucho, abrácense, sí, llénense de besos con sus hijos. Disfruten a su familia, que bueno, para mí es lo más importante. Para mí es lo único que vale la pena. Queda feo que lo diga, pero lo único que me importa es ser mamá, chicos. ¡Ay, lo qué único. Lindo! ¡Feliz día! Bueno, y acá tenemos muchas mamás en este equipo y les voy a llevar el regalo, pero también madrazas, madrazas. Laurita linda. Muy feliz día, Laura, gracias, con esa hija hermosa. Muy feliz. Ay, sí, con mis cuatro... Ay, Sabri, muy feliz día otra madraza, pero madraza. Ay, le mando feliz día a mi mamá, la Coca, que está en Mendoza, te amo. Manden besos a sus mamás y la tengo a Vero acá también. Ay, le dieron besos. Hay muchas mamás, muchas por acá. Te amo. Feliz día, ahí está. Y este, ay, este para mí, gracias a la producción. Hicimos cambiazo. Además, Vero, además de madre, es madrina de mi hija. Ah, sí. Francesca. Enchufo todos los días. Francesca, eso. Y ahora sí, nos queremos despedir en este día tan especial. Amamos cómo cantás, ¡ay, Coqui! Gracias. Desde que hacíamos este es el para show. Mamá, me callo un rato y canto. Ahí está. Para así que le vamos a dedicar a todas las mamás. Vení, Coqui, por favor. Ay, sí, vamos a hacer el este domingo. Vengan todos, si quieren. Elegí una canción para todas las mujeres. ¡Ay, qué lindo! Coqui cantando. Ay, qué lindo. Feliz día. Vamos, feliz día a todos. Feliz, feliz día. Beso guapa, feliz café. Día. Gracias. No, allá, allá. Soy celosa del hombre que amo, soy tan amante, impetuosa, rebelde y voraz, caprichosa, violenta y audaz, como toda mujer, como todas, como toda mujer, a menudo me da por callar injusticias y luego llorar en silencio. Explotar por alguna idiotez, verme mal de cabeza a los pies.
coraje. No soy fruta prohibida de nadie, como toda mujer, como aquella y usted. Usted.